Bro. Sí, vamos. Vamos a empezar. Sí. Audiencia del programa Gol Media TV, estamos ya de nuevo. Bueno, son algunos de los fallos técnicos que hemos tenido aquí en nuestra transmisión en directo desde el estadio más grande de República de Guinea. Contra nosotros, se puede seguir los partidos de baloncesto en directo. Estamos ya aquí para ver en directo los preliminares de la FIBA Afrobasket Zona 2025, Zona 3 y Zona 4, Malabo y Guinea Ecuatorial. Así que se va a jugar desde hoy y mañana, de mañana y aquí en ese estadio, digamos, polideportivo donde estamos. Vamos a estar acompañados esta tarde con gente que conocen bien lo que es el baloncesto ahí en Ecuatorial. Estamos acompañados de Diego Herminio. Diego, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, audiencia, ¿cómo estamos? También vamos, nos va a dar más detalles técnicos y tácticos. No vamos a decir hoy gol, el que nos va a corregir los errores. Estaremos aquí a la nuestra izquierda, Juan Alberto Beso. ¿Cómo estamos, hermano? Muy bien, muy bien. Desde aquí un saludo enorme a la audiencia, a los amantes de baloncesto, desde el Deportivo de Malabo, aquí disfrutando de este encuentro. Perfecto, estamos ya en el Deportivo de Malabo. Están ahora mismo saliendo las selecciones de Gabón, que ahora están presionando los baqueteros, ¿no? Los que van a disfrutar esta tarde. Dentro de poco también vamos a recibir la selección de Guinea Ecuatorial, pero lo que sí está aquí, los que ya están aquí, son ya la parte de los árbitros, los comentaristas, y los que con ellos nos encontramos en la mesa. Ahora mismo se está llamando la parte de Guinea Ecuatorial, y ahí tenemos a míticos jugadores como Raúl. Yo quiero preguntarles, Alberto, ¿qué te parece este tipo de encuentros que se desarrolla aquí en nuestro país? Estos encuentros realmente le dan un plus al baloncesto, sobre todo a nivel de la subregional, a nivel de la zona CEMAC, porque refuerzan evidentemente lo que es el baloncesto y el encuentro, ya sea en sentido de partidos amistosos como la ocasión que tenemos de disfrutar las preeliminatorias de la Afrobasket. Sí, Diego. Entonces, pues estos partidos, pues como digo, ¿no? nos dan pues esta oportunidad de conocernos entre nosotros mismos, ya sea a nivel de los juegos, a nivel táctico, y reforzar también las relaciones entre las federaciones. Bueno, y estamos justo, como decía, que en breve se va a comenzar este partido increíble, un partido. Primero vamos a usar el himno de la República de Gabón. Dentro de poco va a sonar el primer himno.
Thank you. We are now listening to the battle of the anthem. Bien, así han sonado los himnos de ambas selecciones, ambos países. El primero sonó el himno de República de Guinea Ecuatorial, digamos de Gabón. Ahora se acaba de sonar el de Guinea Ecuatorial y dentro de poco vamos a ver las combinaciones, los saludos que van a tener los dos equipos, los jugadores de ambas combinaciones para antes de iniciar este choque crucial que simboliza mucho para jugadores de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que sí. Claro. Aquí ya viendo cómo las dos selecciones están dando los saludos de inicio. Uh-huh. Esta es una señal de compañerismo, de respeto ante el adversario y también demostrar que aquí que gane el mejor. Hermino, no sé si te parece que aquí va a ganar el mejor o te parece que vamos a disfrutar de un partidazo a nivel de la zona nuestra, ¿no? No, está claro que eso es un partidazo, está muy claro que está hecho. Porque en Guinea tenemos a grandes jugadores y quiero resaltar un dato muy importante que hemos querido pasar por alto, que se ha visto la presencia de jugadores de nuestra Liga Nacional, que hay más de 4 jugadores que militan aquí en la Liga y eso es de aplaudir en nuestra federación. Muy bien, nos va a acompañar esta tarde nuestro compañero Miguel Antonio, que todavía sigue dentro del helicóptero, no sabemos si va a utilizar hoy o no, pero lo más importante es que nos va a acompañar dentro de unos minutos, lo que sí nos han dicho que ya está aquí cerca con nosotros para vivir en directo esos preliminares de la FIBA AfroBasket 2025, ¿no? Estamos buscando quién va a representar nuestra zona. Yo creo que si lo hace Guinea Ecuatorial va a ser, digamos, una historia increíble, porque nunca Guinea Ecuatorial había representado nuestra zona. No sé si ustedes tienen esa sensación de que si nos representan, ¿no? Es que es como también como los en fútbol, que Juan Micha ya ha clasificado por vez primera para que estemos en una ubicación de la CAN. No, eso nunca había pasado. Lo más cercano que tuvimos para clasificarnos fue hace 2 años en Camerún. Uh-huh. En la eliminatoria de Camerún, donde desgraciadamente pues no pudimos clasificarnos por razones, bueno, aparte de razones de juego, hubo algunas razones también que lo impidieron, ¿no? Pero sí. Bueno, aquí estamos de vuelta y también hay que aplaudir el trabajo que está haciendo la federación, porque encuentros como estos en el país realmente son los que hacen falta, ¿sabes? Encuentros como estos en el país son los que hacen falta y quería preguntarle también a mi compañero, la analista con el que estamos aquí esta tarde, Diego Herminio, ¿qué te parece realmente con esa energía que ha entrado la nueva Junta de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto? Hacen como escasos unos 6 meses, menos de 6 meses, y ya se ha arrancado la Liga Nacional y estemos en manos este evento deportivo. ¿Qué tal te parece? Sí, es una federación que claramente va a pasar a la historia y
se está viendo los resultados claramente y tenemos que aplaudir porque desde que empecé a jugar al baloncesto y que es tempranamente desde 2015, no recuerdo yo haber visto una liga nacional que se pueda emitir a través de la televisión, ¿sabes? Que se pueda ver desde tu casa la Liga Nacional de Baloncesto, y eso es algo de aplaudir, en colaboración con nuestro canal Gol Media TV y con la federación. Esperamos que sigamos más con esa iniciativa. La iniciativa es buenísima, como decíamos, seguimos esperando la presencia de nuestro compañero Miguel Antonio, que parece, por lo visto, ya está en el Aeropuerto Internacional de Malabo para venir a estar aquí con nosotros, pero también nos va a hacer un pequeño comentario nuestro compañero, digamos, Juan Alberto, en francés, para comentarnos, porque no solamente ese canal se está siguiendo a nivel de nuestro país, se está siguiendo, toda, digamos, toda la CEMAC, porque Guinea Ecuatorial, Gabón, son países integrados en la CEMAC, y cuando tenemos un evento como este, todos los países de la zona integrada tienen que entender, tienen que escuchar realmente la euforia, la emoción que se está viviendo en la República de Guinea Ecuatorial. Así que, mi hermano, en francés puedes hacer lo comentario que quieras, ¿eh? Gracias, gracias. Oui, mais bon, on est en train de voir comment les autorités sont en train d'entrer. On a vu le président de la Fédération du Gabon, on a vu la directrice générale du sport, du ministère du sport. On a vu aussi, on voit aussi le président et quelques images, quelques images de quelques légendes du basket national. C'est un plaisir encore pour moi être ici et pouvoir aider et faire ces commentaires, d'asseoir ici dans cette table et sous cette table et pouvoir aider en ce que je peux. Si. Bon, on est ici entre ce match entre les deux sélections, les deux nationales, les deux équipes nationales. Il s'agit des Panthers du Gabon et le Zaland national de la Guinée équatoriale. On attend, on espère que ça va être un match amical, un grand match, pas amical, pardon, excusez-moi, un grand match parce qu'on voit l'envie des joueurs dans les jeux de joueurs et l'envie de gagner, l'envie d'être vainqueur dans ces rencontres. Pues son minutos claves, son segundos claves en los que vamos, dentro de poco vamos a empezar a ver en directo estos jugadores que van a saltar aquí en la pista, en la cancha, en Mítica, una cancha que conoce bien lo que es el baloncesto de Guinea Ecuatorial, porque es una historia bastante agradable, la mejor época del baloncesto que hemos visto. Usted lo vivió creo que en 2008 hasta 2011-12 y que esa junta está intentando romper esta brecha. Entonces, sobre todo, hacer olvidar esos años negros, que oscuros, que los últimos años que hemos pasado en baloncesto, porque esa nueva junta ha llegado con energías para volver a revivir la mejor época del baloncesto de Guinea Ecuatorial. No sé si lo van a conseguir, usted que todavía sigue activo, no sé si da esta sensación de que volvemos a recuperar la mejor esencia del baloncesto de Guinea Ecuatorial. Sí, sí, solo llevamos la primera jornada allá y se puede notar, se nota. Se nota que va a ser una temporada histórica que va a pasar a recuerdo de muchos de nosotros, ¿sabes? Es algo muy épico que estamos viviendo aquí, pero como no se puede hacer todo exactamente bien, hay unos pequeños ajustes que van a ir mejorando a lo largo del tiempo. Pero al ser el inicio está siendo bueno, sí. Sí, desde los jugadores que seguimos activos lo podemos notar. Y hay algo que quiero resaltar sobre la selección visitante, que es Gabón. Repasando la lista de convocatoria de Gabón, veo que hay jugadores muy jóvenes en la lista. Es algo bueno, ¿sabes? Es algo muy bueno. Jugadores que son a partir de 2001, 2003 subiendo y que ya pueden debutar con su selección. Eso es de aplaudir, está muy bueno eso. Esto es de aplaudir los jugadores de Gabón que han llegado aquí para sellar la presencia, sobre todo la historia, en las enfrentaciones entre Guinea Ecuatorial y Gabón, porque si bien sea en fútbol, bien sea en baloncesto, en tenis, siempre y cuando que se encuentran esas dos selecciones, esas dos naciones hermanas,
por las relaciones amistades que les une, ¿no? Sobre todo la zona CEMAC, las zonas fronterizas que comparten en común, siempre y cuando que hay un partidazo, bien sea en tenis, como decía, siempre y cuando se tiene que comentar, se tiene que, digamos, inmortalizar, ¿no? A través de ese tipo de encuentros que estamos viviendo ya. Dentro de poco vamos a tener el saque para iniciar el partidazo. Oui, dans les cinq premiers joueurs, les titulaires en Guinée, on voit Kingsley, c'est un Guinéen, un joueur qui milite, qui joue en Italie. On a Jordan, oui. qui est à Nueva, mais maintenant il s'entraîne avec les Panthers. On a Oscar Ngomo qui vient de Barcelone. Oui. On a aussi Abdoulaye. Oui. On a Abdoulaye, son nom c'est José, José Mareva, qui vient du Conejos. Donc on a aussi plusieurs des joueurs qui jouent en Espagne, en Europe. On espère qu'ils vont être de taille. Vamos a empezar dentro de unos segundos, vamos a ver cómo realmente va a comenzar la selección de Guinea Ecuatorial en baloncesto. Y estamos aquí preparados, los ojos de toda la afición ecuatoriana, y están esperando este saque inicial para ver realmente cuál es la selección que va a llevar el primer borde, el primer saque. Vamos a ver dentro de poco, pero sí que hay muchísimo nerviosismo de parte de la afición ecuatoriana. No sé si es porque jugamos en casa, no sé si te notas, digas, esa sensación. No, estamos cómodos, se puede notar, estamos cómodos. Yo, precisamente, sí. Vale, vamos a ver si estoy cómodo, ¿no? Sí, estoy tranquilo y lo puedo notar en la afición. Vamos a hacer un gran partido, eso está bien claro. Yo voto la victoria, desde aquí hago un diagnóstico de más 15 a favor de Guinea. Más 15 a favor de Guinea. Bueno, habría que apostar en las casas de apuestas oficialmente. Vamos a ver si realmente tu pronóstico cuaja con el resultado final que vamos a tener aquí esta tarde, ese enfrentamiento, choque crucial entre las selecciones de Guinea Ecuatorial y la de Gabón, vecina Gabón, que viene aquí, como ha dicho su técnico, para hacer historia, sobre todo para conseguir esa clasificación que lleve a su selección hacia la próxima fase. Vamos a ver si va a conseguirlo. Vamos a ver también si las formaciones, los técnicos de ambas selecciones ya tienen ya las alineaciones. Lo que sí estamos viendo es el fair play que el árbitro está llamando a los técnicos para intentar pilotar este partido, que bien sabemos, como hemos dicho, cualquier enfrentamiento entre Guinea contra Gabón siempre es un enfrentamiento crucial entre ambos países, bien sea en fútbol, en baloncesto que en tenis. Pero sí, nos confirma que Miguel Antonio, la voz original, la voz más reconocida de Asonga Radio, ya está aquí con nosotros. Bueno, es nuestro compañero también esta tarde, Miguel Antonio, bienvenido a Gol Media TV, un capítulo más. Pues buenas tardes, Benjamín. Yo creo que es un partido bastante importante el que enfrenta en la jornada de este miércoles entre Guinea Ecuatorial y a las Panteras de Gabón. El partido es valedero a lo que es la Afrobasket 2025, las preliminares. El Afrobasket es en la zona 3, zona 4 de África Central. Así que creo que será un partido bastante candente en el que tanto el Zalán Nacional de Básquet de Guinea Ecuatorial como las Panteras de Gabón intentarán conseguir un resultado que sea ventajoso. Para ellos es el partido de ida. Recordemos que el de vuelta será mañana jueves, día 29 de febrero, el último día del mes, ¿no? Del mes, ¿no? Por tanto, creo que será un partido interesante. Ayer vimos las dos ruedas de prensa donde ambos entrenadores, tanto Congo, el entrenador gabonés, como Paniagua de la República de Guinea Ecuatorial, ambos han mostrado, han augurado esperanzas de que ambas, sus respectivos combinados puedan conseguir un resultado óptimo en el partido de hoy. Por lo tanto, creo que será un duelo bastante interesante que va a enfrentar a dos equipos bastante, creo que bastante buenos. Sí, ahí hemos tenido el saque inicial y la primera posesión es para Gabón. Están jugando ya Gabón. Sí, la recuperamos, la tiene Kingsley. Va a ver si vamos a ir. ¡Oh! El primer ataque ha sido para nosotros, la selección de Guinea Ecuatorial. Primer ataque para la selección de Guinea Ecuatorial, que intenta meterse en el partido, bueno, en ese cruce crucial a través del jugador número 6, que la afición, bueno, que está intentando animar también desde la zona con los tambores necesarios. Vamos a ver si Guinea Ecuatorial consigue ese mismo bote, ¿no? Que necesita.
Ya lo decía ayer el entrenador de la República de Guinea Ecuatorial, Alejandro Paniagua, que el equipo ecuatoguineano, el combinado nacional, debía empezar con una intensidad bastante alta o una intensidad máxima, y es lo que estamos viendo en esos primeros compases del partido. Creo que va a ser un partido interesante en el que Guinea Ecuatorial puede conseguir un resultado óptimo, pero sí, la selección gabonesa también viene aquí con muchísimas ganas de conseguir un resultado. Ha tenido ahí el primer tanto, la primera ocasión de encestar a República de Guinea Ecuatorial, acaba de tenerlo recientemente las Panteras de Gabón, pero creo que hay muchísimo partido por delante y creo que Guinea Ecuatorial puede hacer un partido interesante. El partido se juega ahora mismo en la cancha de la República de Guinea Ecuatorial. Recupera Gabón en este momento, intenta empezar y consigue la primera canasta del partido de las Panteras de Gabón. Es un doble de su dorsal número 12, hablamos en este caso de su dorsal número Sí, ha sido la canasta del primer joven que milita en la selección de Gabón, con el dorsal número 13. Y ahí responde la selección de Guinea Ecuatorial. Oui, c'est le numéro 11, c'est le numéro 17 du Zalang Basket qui a répondu. Il s'agit d'Oscar Angoma. Mais c'est la sélection de Gabon qui a ouvert le score. On voit aussi trop de rebonds, de l'intensité dans ce premier carton. C'est fort, c'est un grand match, c'est fort. La intensidad sigue a máximo, la intensidad sigue aquí, con todos los honores, con todos los colores, con todas digamos, las calorías no posibles. Estamos intentando ver las selecciones, ambas selecciones, estudiar a sus rivales. Pero lo que sí sigue igual es el marcador. Sí, el marcador, Benjamín, como lo estás puntualizando, continúa igual después de haber encestado la primera canasta de este encuentro, el dorsal número 13 de las Panteras de Gabón. Hablamos de Tracy Bradney Miko Emane. El balón ahora mismo se juega en la cancha de Gabón, señaliza el árbitro en este momento. Se levanta ahí el jugador gabonés, dorsal número 10. Hablamos de este caso de dorsal número 10. En este caso es el jugador Mapanga Marvin Joy. Así que será un partido bastante interesante en el que ahora mismo la posesión la tiene Guinea Ecuatorial. Sí, los jugadores que hay que resaltar aquí a tener en cuenta son, por la parte de nuestra selección, el dorsal número 11, que esperamos y ahí va hablando de él, y el dorsal número 10 en la parte de Gabón. Sí. Bueno, Guinea Ecuatorial vuelve a ponerse por delante del marcador. Vamos a ver, son 4 puntos ya a favor de Zalang Basket. Vamos, el público sigue empujando a nuestra afición para que los jugadores hagan su trabajo en el, digamos, en la cancha. Oui, on voit que los tres de Gabón, c'est un joueur rapide qui essaye souvent d'entrer l'entrée dans la peinture et passer. Donc on voit que c'est bien entraîné. Sí, ahora están lanzando unos tiros libres por la parte de Gabón. El primero ha sido fallado. Sí, lo que he dicho al principio del partido es lo que podemos notar ahora, porque los jóvenes de la selección de Gabón están teniendo un papel muy importante en el partido que los más veteranos. Eso hay que tenerlo en cuenta, que es una selección que ha venido aquí con muchos jóvenes y no tenemos que relajarnos de nuestra parte porque son muy peligrosos ellos. Pero estamos aquí en casa y cómodos. Vamos a ganar, claro que sí. Oui, como dice Diego, la Guinea Ecuatorial joue dans la maison, donc ça c'est comme un sixième joueur. Mais les Panthers sont fous, hein, parce que maintenant il met à 3 points. C'est le 12 qui met à 3 points. Le score maintenant c'est 6 pour les Panthers de Gabon et 4 pour la Guinée Ecuatoriale.
Sí, lo que ha dicho mi compañero Abeso, son los primeros 3 puntos, lo lleva Gabón drásticamente, y Guinea seguimos atacando, creando juego. 2 puntos para Guinea Ecuatorial. Esto sigue bastante caliente ahora mismo. El Macarón está 6-6. Guinea Ecuatorial 6, Gabón 6. Vamos a ver realmente cómo acabará este primer cuarto de partido. Y ahí estamos. Todavía el público de ambas selecciones. Ahí vemos ya una bandera colgada de la vecina gabonesa. Que acaban los hinchas de Gabón, acaban de colgar una bandera ahí, intentando animar pues, a su gente. Vamos a ver si Gabón, digamos, avanza más en el marcador. Oui, on peut voir que y a une partie du stade qui oui. est qui occupée par la colonie gabonaise ici en Guinée. Il y a quelques Gabonais qui ont venu ici pour soutenir leur sélection. Ils le font bien. Ils ne s'assoient pas. Ils sont tout le temps levés. Bueno, por ahora, Gabón vuelve a adelantar un marcador. Está ya 7-6. Vamos a ver. Y 8 puntos que logra Gabón. Y de contra está sufriendo, intentando meterse en el encuentro. Pero vamos a ver si esta animación del público, el jugador número 6, le acompaña a Miguel. Es un poco insoportable los minutos que está viviendo ahora la selección de Guinea Ecuatorial. Sí, es verdad. Benjamín, ahora mismo la República de Guinea Ecuatorial se coloca a 1 punto de la República Gabonesa, pero sí estamos teniendo muchísimos problemas. Estamos teniendo muchísimos problemas. Guinea Ecuatorial, su base está fallando bastante y está fallando muchísimo en cuanto a lo que es la defensa. No está defendiendo muy bien Guinea Ecuatorial en este momento y vemos cómo las Panteras de Gabón se ponen a 3 puntos aquí en el Polideportivo de Malabo. Intentaba infestar ahí la República de Guinea Ecuatorial, un triple, defiende ahí muy bien Gabón, aunque indica finalmente el árbitro que hay falta, pero aquí nosotros tenemos ya a nuestros analistas que creo pueden explicar mejor esta jugada que acaba de suceder en este momento del partido. Sí, ha sido un intento de mate de parte del jugador muy joven Juan Bautista, más conocido como Jordan. Sí, lo que ha dicho el compañero es que Gabón ha salido muy fuerte en defensa y nos están intentando apretar, pero vamos a resolver eso. Sí, Gabón está siendo imponente en la primera mitad, pero vamos a intentar resolver. Juan Abeso. Sí, como vos habéis dicho, Gabón en train d'être fort dans le premier carton, c'est déjà le premier temps mort demandé pour la Guinée Ecuatoriale. Ya solicitó el tomo. Se está equivocando en cuanto a la construcción del juego. Todos conocemos que a nivel de baloncesto debe hacerlo el base y el base de Guinea Ecuatorial, desde la Nacional de Guinea Ecuatorial, no está haciendo, no está acertando bastante en esos primeros minutos, en este primer cuarto, los minutos que llevamos de este primer cuarto. Por tanto, creo que es un momento ya, para que el entrenador Alejandro Paniagua intente instruir a los suyos para que puedan hacer un encuentro mejor aquí ante su afición. Es el partido de ida, es verdad. Seguimos en el primer cuarto, que eran minutos por jugar, pero sí hay que hacer un partido bastante bueno y si se puede cambiar de base. ¿Cómo estás viendo aquí la actuación del base, el responsable de organizar, de romper las líneas y de hacer que el balón llegue a los celeros y a los escoltas? Sí, él está teniendo un poco de problemas. Suele pasar. Suele ser causado por los nervios, ¿sabes? Y por la presión que está recibiendo, los compañeros deben intentar ayudarle para sacar el balón de nuestro campo hasta la pista de Gabón. Sí, pero está siendo un buen inicio. Estamos tranquilos todavía, como digo. Yo apuesto en la victoria. Vamos.
pues había tenido ahí Guinea Ecuatorial dos tiros libres que había que debía empezar el dorsal número 10 de Guinea Ecuatorial, Don Miguel Juan Bautista, aún no ha aprovechado ninguno de ellos, y recientemente ha anotado la República Gabonesa ha infestado dos puntos, y creo que es muy importante ahora mismo la ventaja sobre Guinea Ecuatorial es de 6 puntos, 14 a 8 está ganando en este momento la República de Guinea Ecuatorial cuando seguimos aquí en el primer tiempo, eso en el polideportivo de Malabo. Benjamín. Son minutos difíciles, minutos complicados para la selección de Guinea Ecuatorial, que ahora mismo va detrás del marcador por, hemos dicho, 14 a 8, 9, bueno, decía 14, y hace unos segundos y ya son 16-8, es decir, la mitad del marcador. No son minutos fáciles para Guinea Ecuatorial, fáciles para la afición que se ha concentrado aquí en el Deportivo de Malabo para ver en directo esos preliminares. Haciendo un análisis del encuentro, del panorama total del encuentro, Guinea Ecuatorial está fallando bastante en cuanto a lo que es la defensa, está contraatacando bastante a las Panteras de Gabón y creo que están sacando muchísima fortuna en estas acciones. Ahora mismo están yendo ya con 8 puntos de diferencia sobre Guinea Ecuatorial, por poco anotan un tiro triple, ahora mismo tiene, el balón está sobre los dominios de la República de Guinea Ecuatorial. El partido no está yendo bien, está fallando el base, no está filtrando muy bien los balones, recupera muy bien la defensa de las Panteras de Gabón, juega en este momento Guinea Ecuatorial, que intentaba conseguir ahí, falla, y contraataca ahora mismo la República Gabonesa. Las Panteras de Gabón intentan con un triple y lo consiguen, creo que la ventaja ahora mismo está siendo ya de 9 puntos, de casi 9 puntos, creo que la República de Guinea Ecuatorial están viendo ya por muy detrás del marcador. Benjamín, nuestros analistas también están aquí, pueden comentarnos un poquito más sobre qué es lo que están viendo en esos primeros minutos del primer cuarto, qué está pasando, qué falla en Guinea Ecuatorial y qué es lo que hay que mejorar en lo que resta del partido. Por ahora la selección gabonesa sigue cumpliendo la visión, el hambre que dijo ayer su seleccionador que habían traído aquí para intentar ganar esa puntuación con respecto a la selección de Guinea. Vamos a ver si ahora el marcador está a favor de la selección gabonesa, que adelanta 19 a 8 a la República de Guinea en el feudo de aquí, en el polideportivo de Malabo, donde, mi hermano, se ve bastante bien, se tiene bien por la selección de Gabón. Oui, on voit un petit festival de triples. Ils ont mis deux triples de suite. Et ça fait du mal parce qu'ils sont loin du score. C'est déjà 19 pour le Gabon et 8 points pour la Guinée. Les Gabon qui suivent beaucoup avec les passes extérieures et un peu d'entrée. Et pour finir avec 2 points. Mais ils utilisent, à mon avis, ils utilisent deux types de stratégies. De 3 points, de suite à 3 points. Oui. Et attaquer à la peinture et faire du 2 points. Ou c'est 2 points, ou oui. C'est 1 point et faute. Donc, ils jouent avec le 2-1-1. Ou le 1-1. C'est un moment très difficile pour la session de Guinée Ecuatoriale qui, ahora mismo, va por detrás del marcador et qui, hoy, juega comme visitante. Ahora, las Panteras gabonesas. Están llevando por 19, están al alto del marcador, están pilotando el partido como quieran, a ritmo y viento, están ahora mismo ganando a Sala Nacional. Vaya otro doblete que acaba de conseguir la selección de Gabón. Es que Miguel no para de entrar. Pienso que el partido se está jugando al ritmo de las Panteras de Gabón, que están haciendo en esos primeros minutos todo cuanto les viene en ganaco frente a la República de Guinea Ecuatorial, que acaba de infestar, aunque volverá a tener la oportunidad de un tiro libre para poder continuar y seguir aumentando e intentar reducir esta diferencia que estamos viendo ahora mismo en el marcador. Pero tenemos aquí a nuestro analista que para explicarnos un poquito mejor qué es lo que está pasando en este momento con la selección nacional de Guinea Ecuatorial. Sí, acaba de hacer entrada en la pintura de juego un jugador muy veterano que creo que nos va a solucionar los problemas en la subida de balón, que es el dorsal número 14. Tiene mucha experiencia en el terreno y algo más que comentar son nuestros fallos en los tiros.
y Gabón se está sintiendo muy cómodo tirando desde la línea de tres puntos. Por eso nos están superando en el marcador. Pero eso es baloncesto. Existen cuatro tiempos. Nunca es por nada terminado. Estamos en casa. La afición lo sabe y vamos a ganar, repito, chicos. Si el malo sabe, es el entrenador de la selección de Inés Gordrial, Alejandro Panagua, que ahora mismo está intentando mover a sus chicos, haciendo cambios para intentar cambiar la historia del marcador, porque ahora mismo Inés Gordrial está a 12 puntos con respecto a los 23 que tiene la selección gabonesa. Pues sí, esta es otra entrada, otro ataque a la pintura, como antes hemos llamado la atención, pero es Kingsley que recupera el balón, la pasa para Maleva y Caminos. Estos son Caminos, a pesar del mate fallado, estos son Caminos, pero ha sido un atrevimiento, un gran atrevimiento. Como iba diciendo, son minutos en secuencias. Es una primera parte bastante complicadísima para nosotros, para la selección que juega en casa, aunque hoy lo hace como visitante y va por el marcador de 12 a 23, con una diferencia de 11 puntos, que es increíble. Vamos a ver si intenta estos nuevos jugadores que acaban de entrar en el terreno, acaban de entrar en la cancha, conseguir, ¿no?, revertir un poquito este marcador. Sí, continúa ganando la República Gabonesa, ganan las Panteras de Gabón y a raíz de este resultado que se está viendo ahora mismo en el estadio, en el polideportivo de Malabo, el míster de la República de Guinea Ecuatorial, hablamos de Alejandro Paniagua, ya ha efectuado el primer cambio, ha salido el dorsal número 7, hablamos de Juan Alberto Esteves García Cofi, y en su lugar ha entrado el dorsal número 9, hablamos de Sebastián Bacalem Mbazogo Obiang, así que esa es el primer cambio en las filas de Guinea Ecuatorial. Sí, ahí acaba de anotar los dos puntos el dorsal número 6 de la selección de Guinea Ecuatorial. El marcador va 23-14 y Guinea está muy bien ahora en defensa. Hemos sabido corregir los fallos y ahí ya viene un tapón y un contraataque a favor de Kingsley. ¡Vamos, Guinea! Sí, hay que reseñar, Guinea Ecuatorial continúa perdiendo, no está aprovechando. Acabar de anotar ahí un triple de Guinea Ecuatorial, aunque estamos ya casi a punto de que finalice el primer cuarto. Finaliza el primer cuarto de este partido, restan los últimos tres. El primer cuarto finaliza con un resultado de 23-17 favorable a las Panteras de Gabón, que están dominando claramente este encuentro frente a la sala nacional de Guinea Ecuatorial. Vamos a ver cuáles van a ser los cambios que va a implementar en el segundo cuarto el entrenador de la República de Guinea Ecuatorial, Alejandro Paniagua. Lo estábamos diciendo, Diego, en este primer cuarto hemos visto claramente muchísimos fallos en cuanto al ataque del Zalang Nacional, muchísimos fallos en cuanto a defensa. El base no ha podido encontrar mejor a sus aleros ni a sus escoltas. ¿Qué crees que debe hacer el míster de Guinea Ecuatorial cuando inicie el segundo cuarto, y en qué aspectos cree que debe mejorar esta selección de Guinea Ecuatorial cuando el resultado en este momento es de 23-17? La selección de Guinea Ecuatorial sigue creyendo que esto es imposible. Sigue creyendo todavía que se puede igualar el marcador. Ahora mismo los últimos segundos de esta primera partida han sido cruciales para la selección de Guinea Ecuatorial. No sé si han visto un cambio radical después de volver al banquillo el entrenador Alejandro Panagua. No sé si han gustado estos segundos que ha tenido la selección local de Guinea Ecuatorial. Sí, como lo ha dicho usted, compañero, y lo he podido resaltar también, la selección de Guinea Ecuatorial ha mejorado bastante en cuanto a ataque y en defensa. Sí, mi opinión en cuanto al comienzo del segundo cuarto sería mantener el quinteto que ha salido, porque estamos remontando, solo estamos a diferencia de 6 puntos y creo que con 2 buenos tiros de 3 vamos a empatar y a llevarnos el encuentro. Yo sigo apostando sobre nuestra selección. Vamos, chicos.
desde Camerún, desde Guinea Ecuatorial, Gabón, desde Centroáfrica, Chad, donde quiera que nos sigan, Chiblo, Mongomo, Añizok, Baca, Malabo, Baney, los que nos siguen en vivo, que sepan que estamos en Gol Media TV, el único canal deportivo que te comenta los partidos en directo. Vamos a volver a seguir, vamos a volver a ver en directo este partidazo entre Guinea Ecuatorial y la selección de Gabón. Mi hermano Bonsuas, o vamos a continuar, ¿no? Sí, como ya estaba diciendo nuestro analista, con la entrada del capitán hablamos de Salvador, Salvador, creo que las cosas han cambiado en esta selección de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo no hay muchísima diferencia de puntos, aunque acabamos de ver una canasta bastante fuerte, acrobática, por parte de las Panteras de Gabón. Creo que Guinea Ecuatorial debería seguir mejorando en este segundo cuarto para intentar hacer un partido y para intentar llevarse o tomar ventaja en esta eliminatoria. Juega ahí el equipo de Alejandro Panagua, intentaba anotar un triple, finalmente no ha sido posible, recupera el capitán, juega con su compañero Lava, intentaba un triple y finalmente ha fallado, pero creo que la lectura continúa siendo la misma, Diego, creo que la lectura sigue siendo la misma. Continuamos fallando muchísimo en cuanto a triples, mientras que la selección de Gabón no está desperdiciando ninguna ocasión que le viene a favor. Sí, es como lo he podido resaltar y lo sigo repitiendo, audiencia. Mucho ojo con los jóvenes de Gabón y el dorsal número 10. Mucho ojo. Y a nuestra selección, solo más paciencia que vamos a encontrar nuestros momentos. Ellos están teniendo los suyos y van a cansar, estoy muy de acuerdo. Vamos a encontrar nuestro momento, solo es paciencia, saber defender y encontrar al compañero mejor posicionado. Sí. Ahí va un rebote a favor, como he dicho, es defensa, contraatacamos ahora. Y los primeros tres puntos del jugador Kingsley, el dorsal número 11. El jugador a tener en cuenta en nuestra selección de Guinea Ecuatorial. Mucho ojo con él. Como se encienda, seguro que van a pasar una mala tarde aquí los de Gabón. La experiencia de la selección gabonesa sigue jugando a favor por la de Guinea Ecuatorial, que ahora mismo va perdiendo por 22 de 27, solo son de 25 puntos. Vamos a ver si la mueve Guinea Ecuatorial, ataque marcador. Y son en un bote, ¿no? En un bote, si no me equivoco, en un bote. Creo que lo he dicho bien, ¿no? En ese momento, creo que lo he dicho bien, hermano. Es una entrada de dos puntos. Ah, bueno. Y acrobática. Sí, una entrada acrobática. Yo creo que los términos los estoy haciendo. Casi la tercera en lo que llevamos de partido, pero lo estaba ya reseñando Diego. Kingsley, obvio que Sam es uno de los jugadores más interesantes que está teniendo esta República, esta selección de Guinea Ecuatorial en esos primeros minutos, pero aunque lo esté haciendo al menos un poco mejor Guinea Ecuatorial en este momento, pero la República Gabonesa no para de enfestar. Creo que ahora mismo estamos con una diferencia de 5 puntos, 29 a 24. Favorable a las Panteras de Gabón, que pienso que no están desperdiciando ninguna y están haciendo un partido redondo en los primeros después del primer cuarto y en este segundo cuarto que llevamos de partido. Sí, lo que he podido notar aquí con la selección de Gabón es que están atacando bastante por los costados, porque es la forma más fácil de romper nuestra defensa, que es la zonal, y están encontrando petróleo en esa zona. Tenemos que encontrar una forma de cómo cerrar ese hueco, porque nos están atacando por la zona lateral. Por favor, vamos a buscar cómo cerrar eso y resaltar la presencia del dorsal número 5, que está teniendo sus primeros minutos en el partido de hoy. Sí. Sí, podemos notar que pues, la selección de Guinea Ecuatorial se está cargando de muchas faltas y este es un hecho que la selección de Gabón no desperdicia.
Bueno, al final de cuentas, la experiencia también juega a favor de ambas selecciones, sobre todo ahora mismo la que está bien posicionada en la de Gabón, que no desperdicia cualquier tiro, que no desperdicia cualquier bate. Así vamos a seguir viendo más aciertos de ambas selecciones. Y luego tenéis, han intentado hacer todo lo posible para intentar achicar el marcador, que no es fácil. No es fácil. Sí, creo que juega ahí muy bien. Guinea Ecuatorial defiende muy bien ahí por primera vez en lo que llevamos de partido. Ha jugado muy bien Guinea Ecuatorial, que a punto de estar o de empezar. Habrá falta favorable a Guinea Ecuatorial. Creo que para nuestros expertos serán dos tiros libres para Guinea Ecuatorial, en los que podríamos disminuir este marcador, que actualmente está a 32-24 favorable a las Panteras de Gabón. Pero creo que en lo que llevamos de partido, la historia está sonriendo bastante a las Panteras de Gabón. Es decir, está habiendo una muy buena conexión entre las Panteras de Gabón y esta cancha del Polideportivo de Malabo. Casi toda la que tiran, la meten, la infestan. Y es lo que estamos viendo, mientras que Guinea Ecuatorial está desperdiciando la mayor parte de sus acciones. Sí, Diego. Sí, eso puede ser una causa muy, ¿cómo lo podemos decir? Un aspecto muy técnico que ha tenido el entrenador de Gabón, porque tenían el partido hoy y han tenido una sesión de tiros en el día de ayer. Eso puede ser el causante de la efectividad de la selección de Gabón. Ha sido un dato muy importante que ellos han podido tener. Por eso podemos notar que están muy activos en el partido y meten casi todo lo que tiran al aro. Eso es algo muy importante sobre la selección de Gabón. Pues como lo está diciendo nuestro especialista, la efectividad de la República y de las Panteras de Gabón es casi todo lo que le está faltando en lo que llevamos de partido de duelo a la sala nacional de Guinea Ecuatorial. Muy poca efectividad, muchísimo está flaqueando el equipo de Alejandro Panaigua a nivel de defensa, y tampoco está siendo efectivo el base, que no está encontrando muy bien a su pivote ni a sus aleros para que Guinea Ecuatorial pueda romper líneas y hacer aquí un partido bastante importante aquí en el Polideportivo de Malabo. Continúa ganando las Panteras de Gabón con un resultado de 32-26, así que aquí juega Gabón como local. El partido de vuelta será mañana jueves aquí mismo. El escenario seguirá siendo el mismo, pero tal y como van las cosas en este momento, nada es favorable a Guinea Ecuatorial, que ha estado a punto ahí de empezar un triple. Finalmente no ha entrado. Ha dicho, a ver, vamos a ver qué indica ahí el árbitro. Vamos a ver qué indica el árbitro, pero lo están haciendo bastante bien los muchachos de Gabón. Los muchachos de Coro están realizando un partido bastante candente, que creo que es favorable en este momento para ellos. Estamos ya en el segundo cuarto de partido. Gana Gabón a Guinea Ecuatorial aquí en el Polideportivo de Malabo. A poco ha estado ahí la República Gabonesa de volver a empezar. Finalmente ha fallado, aunque creo que van a beneficiarse de dos tiros libres para poder seguir aumentando su ventaja en el marcador. Sí, Diego. Sí, la selección de Gabón sigue con su táctica de atacar drásticamente y agresivamente nuestra pintura, y nos estamos encontrando formas de cómo serán nuestros huecos. Sí, eso, hay que buscar una solución a ese problema rápidamente. Muchas faltas, ¿no?, que están cometiendo los jugadores. La selección ya la nacional, no sé si usted ha percatado que eso también penaliza un poquito lo que es la selección de Guinea Ecuatorial, la selección que ahora mismo va por detrás del marcador. No sabemos si va a igualar ese marcador, mi hermano. Bueno, no sé si la entrenadora de la Guinea Ecuatorial tiene ese papier, en defendant plus, en essayant de moins faire de faute, moins commettre de faute, parce qu'on voit que les Panthers jouent beaucoup avec une rotation de foot, et il met tout le point.
Sí, desgraciadamente los fallos están cayendo sobre el mismo dorsal, que es el dorsal número 7, que está teniendo problemas a la hora de ejercer su función como base, y creo que debe relajarse, tomar su tiempo y las cosas van a salir, sí. Y creo que debe entrar el dorsal número 14 y hacer efectiva su experiencia sobre la pista. Él nos puede ayudar con las salidas de balón y ayudarnos a resolver esos problemas. ¿Y qué piensas de Raúl, el número 4, que hasta ahora no guardo ningún minuto? ¿Tú crees que Raúl puede tener oportunidad, su experiencia, puede aportar algo a esa selección de sala nacional? Sí, Raúl es el jugador que todos conocemos aquí, un típico jugador con carácter y es un base muy efectivo y tiene unos buenos tiros de tres que creo que nos vendrían bien ahora. Debemos hacerle entrar a la pista a ver si nos puede aportar un poco de agresividad que le caracteriza a él como jugador. Bueno, la selección de sala nacional de baloncesto necesita esta agresividad porque está perdiendo por 26-33 a favor de la República Vecina Gabonesa. Mi hermano, creo que los gaboneses están hoy bastante, bueno, por ahora no, están encantados, están festejando, ¿no? Claro, los gaboneses en este momento están utilizando bastante bien lo que son las entradas en la pintura, que obviamente eso les provoca, les da una oportunidad para obtener los tiros libres, que no desperdician. Y como que la selección de Guinea Ecuatorial hasta ahora no termina de encontrar, no termina de calmarse y encontrar la posición de cada jugador y pues atreverse mucho más, ¿no? Atreverse aún más en ataque. Aprovechar obviamente las faltas, porque son faltas o son canastas. Y otra cosa que también nos hemos dado cuenta desde aquí es que los triples, los tiradores no están siendo efectivos. Es una situación que hay que corregir, porque hasta ahora el número 11, que es Kingsley, es el que está metiendo todos los triples y pues confiamos de que a medida que transcurre el partido, pues esta situación mejore, no está irá calentando poco a poco. Y el partido se hará, eso sí, el partido es muy interesante porque es un partido de ida y vuelta y se puede notar muy bien la tensión entre los dos, además el equipo con la intención de salir de los dos. Miguel, los tuyos quieren achicar el marcador, está ya a 26 y 33 puntos a favor de Gabón. ¿Tú qué crees, la animación del público, la hinchada, puede favorecer a los tuyos? Creo que puede favorecer el número 12 siempre, es importante, pero pienso que esta animación se debería ver en cuanto al campo y es lo que le está faltando a Zalang Nacional en este momento. Pienso que el técnico de Zalang Basket debería ya intentar pensar en su banquillo. Vemos allá un jugador experimentado, hemos visto el gran partido que ha hecho en la apertura de la Liga Nacional, estoy hablando de Ruslan y Nestrosa, que es un jugador también con mayor dinamismo, mismo que está en esta selección con muchísima experiencia en el primer partido de la Liga Nacional de Baloncesto entre San Antonio y Nueva Era Basket. Le vimos hacer un partido bastante bueno, fue el mejor de su equipo, por lo tanto pienso que podría imprimir mayor intensidad a este Zalang, que es lo que le está faltando en este momento al equipo que va por detrás del marcador por 33-26 puntos. Ataca ahí la selección de Gabón y encesta la defensa. Diego está haciendo un coladero, un completo coladero en el que entra y hace todo cuanto quiere las Panteras de Gabón. Sí, seguimos sin encontrar una tapa, una barrera para nuestra defensa con sus ataques de pintura. Debemos encontrar una buena defensa para no permitirles entrar desde nuestra pintura. Por favor, que el míster nos haga un poco de caso y que nos cierre esa defensa y que ponga gente muy agresiva en la pintura, por favor, míster.
si en algo estamos coincidiendo es que la defensa de Guinea Ecuatorial en este, después del primer cuarto, los errores, estamos ya en el segundo, los errores continúan siendo los mismos, no defiende muy bien la selección dirigida por Alejandro Paniagua, juega muy mal, no defiende bien, y la defensa está siendo un verdadero coladero por donde pasa y hace todo cuanto quiere la selección de Gabón. De ahí el resultado que tenemos en este momento de 35 a 26 puntos, casi 9 puntos ya de diferencia en este partido que se está desarrollando aquí en el Polideportivo de Malabo. Partido de ida valedero a las preliminares de la Afrobasket 2025 de la zona 3, zona 4 de África Central. Gana en este momento las Panteras de Gabón y tal y como estamos viendo, el partido podría irse cuesta arriba para Guinea Ecuatorial. Juan Alberto. Estamos notando que la selección de Guinea Ecuatorial poco a poco está recuperando la táctica, la forma de juego que tienen planeado. Maleva ha conseguido un tiro libre gracias a este ataque del pueblo. Pero también estamos encontrando bastante confianza y mucho relajamiento de parte de la selección de Gabón. Por el partido, los demás partidos se están tomando, pero como que no deberían bajarse, no deberían bajarse las manos, ¿no? Sí, Juan Alberto, muy importante. Estamos viendo que Gabón cada vez que sube lo hace como un tren y hace bastante daño a Guinea Ecuatorial. ¿Cómo crees que cara al tercer cuarto y en lo que resta de este segundo cuarto debería intentar contrarrestar a Alejandro Paniagua esta gran estrategia, esta estrategia de las Panteras de Gabón que en este, que por ahora continúa funcionando? Controlar bastante los bloqueos, porque registramos bastantes escapadas, los aleros tienen bastante espacio libre, juegan un poco con lo que es el lado fuerte, el lado débil, y en el lado débil hemos primero constatado un alley-oop de parte del número 10 de Gabón, que ha sido una jugada fenomenal, y eso es una estrategia que están utilizando bastante, y hay que contrarrestar los bloqueos y ocupar bastante espacio y evitar que los aleros de la selección de Gabón tengan este espacio de hacer daño. Pues juega ahí la República de Guinea Ecuatorial, lo hacía por mediación de Kisly mediante un tiro libre, había fallado el primero pero ha infestado este segundo. Pero Diego, Kisly creo que debería aparecer más en este partido porque es uno de los jugadores más esperanzados en esta selección y en este momento es verdad, se está viendo que tiene apariciones pero no está dando lo mejor, lo que se esperaba de él. Guinea Ecuatorial en este momento va por detrás del marcador. Diego. Sí, Kingsley es el que está tirando del carro ahora con la ayuda del dorsal número 6, que lo están haciendo bastante bien por de momento y esperamos que muchos de sus compañeros se animen y pongan su granito de arena para lo mejor de la selección. Yo sigo repitiendo, he apostado aquí que ganamos y vamos a ganar, chicos. Dos puntos de Kingsley, hablando de Kingsley. Andrés Sebastián Bazón, capitán de esta selección, también está aportando muchísima energía en estos últimos minutos del tramo de esta secuencia de partido. Vamos a ver si la selección de Guinea Ecuatorial sigue achacando el marcador, porque ahora están perdiendo por 35-29. La selección de Gabón no para de apuntar su oportunidad. Vamos a ver qué pasa ahora mismo, lo tiene el número 11. Y yeah. Va a poner el aspa, con tu primero, los tres, y el turbón, se fue rápido, me encanta que no avance. Además, se confía el balón, se confía el balón, lo que maleta, será todo el bloque, será todo el bloque. Atrás, aquí se quede ouvert, tira 3 puntos, la bata.
Sí, sí, pienso que ahora mismo el técnico del Selección Nacional de Guinea Ecuatorial ha decidido utilizar a Mbala como base, pero pienso que Mbala no está dando, es un muy buen jugador, lo hemos visto en diferentes partidos de la Liga Nacional, pero creo que como base no está dando, no está a la altura, no está haciendo eso que quiere el míster y eso que necesita Guinea Ecuatorial en este momento para poder utilizar un juego más directo, un juego más dinamizado, que es lo que le falta. Estamos fallando bastante y no estamos encontrando. Triple para Guinea Ecuatorial. Acaba de infestar este triple su dorsal número 17. Hablamos de Oscar Ngomo Mifumo. Así que el partido se calienta en este momento. Estamos ya a 35. Aunque Gabón tampoco falla. Y Diego, estamos viendo lo que ha pasado. Estamos viendo. Faltan unos 5 segundos. Pero claro, digamos, Dani no existe. Faltan unos segundos para acabar esa primera partida. Vamos a ver cómo se va a acabar. Y la quiere la señora Pinesa. Ahí tenemos la mano de Diego Real, que intenta volver a también reducir un poquito el marcador. No es fácil. Yo pienso que se está notando ya un poquito más de cansancio en la República de Guinea Ecuatorial. Hay muchísimo cansancio, pero sí, vemos que Gabón, estamos viendo que son expertos en infestar tiros, en infestar triples, y creo que eso es lo que está marcando aquí, es la tónica que está marcando este encuentro en el que está yendo por delante las Panteras de Gabón. Un partido bastante importante, así que finaliza el segundo cuarto y el resultado es de 40-32, diferencia de la República Gabonesa. ¿Cuál es la visión? Bueno, ¿cuál es el análisis que sacan de este segundo cuarto, de este primer cuarto? Buena parte para la selección de Gabón. Vamos a tener también nuestro descanso aquí. Agradeciendo a nuestros comentaristas, a nuestros expertos que hacen con nosotros aquí para que comentemos los partidos. Tenemos a Diego Herminio, Miguel Antonio, Juan Alberto Abreso. Así que vamos a tomar un poco de receso. Y nada, regresamos con nuestra audiencia, el Gol Media TV, donde pueden seguir ustedes desde cualquier ámbito este partidazo. Vamos a tomar un poco de exceso porque también les dejamos con NY Villogo para que sigan disfrutando también del entremés.
la verdad, está por los pelos de punta. Ella voy a querer entrar a pesar de jugar. Así que vamos a tener un poco de paciencia y volvemos con los jugadores. Muchas gracias, DJ Música. Sí, Diego, ya estamos aquí, seguimos en el Polideportivo de Malabo en este encuentro entre Guinea Ecuatorial y en este momento juega Guinea Ecuatorial y la selección gabonesa. El resultado es de 40 a 32, diferencia de 8 puntos favorable a las Panteras de Gabón, que están encajando un partido bastante bueno, bastante precioso, y en el que ya van por delante del marcador. Pero en el primer día, en los primeros dos cuartos, hemos visto diferentes problemas de la selección de Guinea Ecuatorial. Diego, ¿cómo crees tú que se debería intentar, debería el míster Alejandro Paniagua solventar todas estas situaciones que ya hemos visto en esos, en los dos primeros tiempos? Sí, yo creo que deberíamos de cambiar de base por lo menos por unos cuartos para que el dorsal número 7 se relaje un poco y pueda volver a rendir a su mejor nivel, porque por el momento desgraciadamente está teniendo muchos fallos y pérdida de balón. Por lo tanto, en la defensa debemos intentar ser más agresivos, como la selección de Gabón lo está haciendo con nosotros en la defensa, y nos vienen a presionar desde medio campo, y creo que eso nos está dificultando, dando una dificultad a la hora de la subida de balón. Tenemos que hacer unos bloqueos a nuestros bases para que se sientan cómodos a la hora de subir el balón y generar el juego. Sí, ahora estamos con el calentamiento de nuestra selección de Guinea Ecuatorial ya en pista, y debemos ver si en este tercer cuarto vamos a arreglar lo que es la eficacia a la hora de los tiros. Bueno, estamos ya en los minutos precalentaditos, ¿no? Para ver ambas selecciones de regreso para este choque crucial, preliminares
para lo que es la FIBA, ¿no? A nivel de África. Estamos ya a tiempo de descanso. Tenemos que primero aquí felicitar a la Junta de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, que nos ha vuelto a aglutinar aquí en ese mítico polideportivo de Malabo, lugar donde estamos siguiendo este partido entre la República de Guinea Ecuatorial contra Gabón. Por ahora, las panteras gabonesas están ganando. Sí, las panteras que están ganando 40-32. Y pues están por delante. No tienen intención de rebajar su rendimiento. Sí que la selección de Guinea Ecuatorial tiene que ensayar muchísimo más los triples, tratar de bloquear, tratar de anular los bloqueos y evitar los espacios libres, los lados débiles, ¿no?, de la defensa. Porque juegan bastante con eso. Ellos van de tres, van con los ataques en la pintura, van, o sea, a por todas. No desperdician ninguna oportunidad que tienen. Y es una situación que la selección de Guinea Ecuatorial tiene que corregir. Aunque ahora mismo podemos encontrar que están recuperando poco a poco su manera de juego con los pases y con Kingsley subiendo a ayudar a Sebastián en la organización, ¿no? Bueno, es lo que esperamos, que el seleccionador de Guinea Ecuatorial empiece a mover un poquito a los suyos y sobre todo inyectarles la moral de que estamos en un partido crucial, porque aun cuando mañana hay vuelta aquí en ese mismo polideportivo de Malabo, pero hoy hay que sacar un buen resultado, lo que sí que están haciendo un partidazo increíble como lo prometía ayer el seleccionador gabonés. Es que aquí quiere llevar la victoria y el cascabel, el jugador bastante duro que está intentando haciendo todo lo posible para que su selección esté por delante del marcador, es el número 10, un jugador que no sabe lo que es bajar la guardia. Y esperamos que sea la misma inyección de moral, las mismas palabras que a partir de ahora el seleccionador de Guinea Ecuatorial, de la nacional, Alejandro Panagua, transmita a los suyos, a fin de que estamos jugamos en casa, tenemos la afición encima y sobre todo que tenemos que hacer un buen resultado, aun cuando mañana tenemos el partido de regreso aquí en este mítico polideportivo de Malabo. No sé si han visto algo que el entrenador de Guinea Ecuatorial tiene que mejorar. No, hemos visto los últimos, las segundas secuencias de la primera mitad, cómo estaban siendo pilotadas, ¿no? Al menos los jugadores ya metieron un poquito en el juego, pero a partir de ahora hay que cambiar las cosas, ¿no? Sí, solo es mejorar lo que es la defensa, tener una defensa más agresiva en cuanto a los saques de balón. Tenemos que presionarles para que no se sientan cómodos, porque ellos están aquí en nuestra casa y no deben sentirse cómodos si no se lo permitimos. Y quiero resaltar a un jugador de Gabón que tenemos que tener en cuenta, ser un jugador joven y con una estatura promedia, el dorsal número 13, es bastante agresivo, que no deja a nuestros bases estar, sentirse cómodos, y quiero que le devolvamos con la misma moneda, ¿sabes? Que cuando ellos también están intentando de encontrar su juego en el ataque, les presionemos y no puedan sentirse cómodos aquí, como lo está haciendo nuestro público, que lo está dando todo y nos pone difícil poder comentar el partido, porque casi entre nuestros compañeros no nos escuchamos aquí porque el público lo está dando todo. Y espero que nuestra selección sienta ese calor y lo pueda demostrar en la pista también. Y Diego Arminio recomienda concentración, sobre todo ese ímpetu, ¿no? Ese espíritu de carácter para la selección, los jugadores de Guinea Ecuatorial, que ahora mismo tienen que saber que es una oportunidad de oro. 40 a favor de las Panteras y 32 a favor de Sala Nacional. En breve sale, va a comenzar, creo que seguro ser, ¿no? Es el cuarto. El cuarto, para ver si Guinea Ecuatorial sigue soñando en esta primera fase, ¿no?, de las eliminatorias. ¿Usted cree que va a cambiar las cosas en francés? Oui, on va dans cette deuxième mi-temps. Je suis confiant qu'il y aura beaucoup de changements. D'ailleurs, on trouve déjà trop de changements. On a le 12 qui est entré. On a aussi le meneur. Ouais, le 9. Qui commence aussi avec avec beaucoup d'intensité. Et ça, c'est une chose que la sélection du Gabon ne laisse pas. Ils le font en intensité. Ils ne se reposent pas, ils ne laissent pas l'adversaire de se reposer. Et c'est du bon, c'est du positif pour le team.
tercer ser que acaba de empezar con la intensidad de Guinea Ecuatorial, que está intentando cambiar, sobre todo devolver la moneda, devolver estos aplausos, este calor que estamos sintiendo en la grada. Y vamos a ver, Guinea Ecuatorial también empieza fallando como acabó el primer y el segundo set. Miguel, yo creo que los errores que están teniendo Guinea Ecuatorial, sobre todo en los bordes, son un poco perjudiciales, ¿no? Yo creo que ya nos encontramos en el tercer cuarto. Guinea Ecuatorial continúa por detrás del marcador. Es un resultado no muy bueno frente a su afición, aunque juegue de visitante. Pero sí, pienso que los mismos errores desde el primer cuarto, segundo cuarto, son los que ya se están arrastrando en esos primeros minutos que llevamos del tercer cuarto. Pienso, como estaba diciendo nuestro analista Diego, que Guinea Ecuatorial debe mejorar bastante en cuanto a lo que es la organización de juego. Hay que cambiar a un base que pueda dinamizar al equipo, que pueda encontrar, romper líneas, que pueda encontrar mejor a sus compañeros, a sus aleros, a su pívot, y que Guinea Ecuatorial pueda empezar. Y sobre todo hay que tener muchísimo acierto, que es algo que no estamos teniendo por parte de la República de Guinea Ecuatorial en este momento. Pero en cuanto a la parte gabonesa, vemos muchísimos aciertos. El resultado es de 40-32 y tienen ahora mismo la oportunidad de aumentar. Tira ahí la primera canasta, el primer tiro libre, ha fallado. Vamos a ver qué es lo que va a hacer en el segundo. Se posiciona, lanza y no, tampoco lo empesta, así que el resultado continuará siendo el de 40-32, pero nada de esto es favorable para Guinea Ecuatorial, así que el partido no está siendo redondo. Hay muchísimas cosas que debería mejorar en su equipo. Alejandro Paniagua, no están jugando muy bien los bases, no están teniendo una estrategia directa, el juego no está siendo bastante bueno, el base no está encontrando mejor a sus aleros, muchísimos fallos, una defensa bastante débil que está siendo un coladero. Por lo tanto, hay mucho que mejorar, como ya lo estaba diciendo nuestro experto Diego. Hay mucho que mejorar, pero ahora mismo los que ya están metidos, sobre todo de lleno en ese partido, sobre todo en esa última secuencia de ese partido entre Gabón y Guinea Ecuatorial, es la población, sobre todo es el público, hinchada de Salang Nacional de Baloncesto. Tenemos que saludar también a las autoridades que han venido aquí para acompañar a la Fiji Basket, a la Junta de la Fiji Basket, en este partido crucial, este partido choque histórico entre ambos países que se conocen bien, bien sea a nivel de fútbol, bien sea a nivel de tenis y sobre todo en el baloncesto, donde tenemos un nuevo capítulo para comentar, para vivir, sobre todo para sentir esta emoción que Guinea Ecuatorial y Camerún siempre han tenido, ¿no? Que, hombre, no es poca cosa, no es poco partido ver a Guinea Ecuatorial y Camerún en, digamos, en un partido como este. Hola, on doit saluer le public, parce qu'il ne s'assoit pas. Oui. Ça soit le public de la Guinée comme le public du Gabon. Mm-hmm. Ils supportent leur équipe nationale. Et on voit le fan club de la Guinée avec le tambour. En essayant de donner la force à ses camarades de la Guinée. Et les Gabonais nous disent, le Gabonais ne se laisse pas. Les Gabonais aussi sont levés. Ils sont là-bas en criant. Oui. Hein? Mais c'est bon, c'est une bonne ambiance. C'est. Ouais. Bueno, yo creo que todavía las dos formaciones, los dos conjuntos, Miguel, entre Guinea Ecuatorial y Camerún y Gabón, todavía no terminan de poner todos los motores, todas las energías en el partido, sobre todo en ese último tramo, ¿no? Sí, estamos viendo al menos las Panteras de Gabón se están manteniendo el resultado. Continúa siendo de 40-32 puntos favorable a las Panteras de Gabón, como ya estamos diciendo. Pero yo sigo insistiendo en que Guinea Ecuatorial, el entrenador Alejandro Paniagua, debería ya dar entrada a un jugador bastante dinámico. Es un jugador de local de San Antonio Basket. Estoy hablando de Ruslan. Bien poco hemos visto que se estaba levantando, pero pienso que es un jugador primero muy experimentado y muy dinámico, y que sobre todo en cuanto a muy cerca de lo que es la cancha no suele fallar
bastante, no suele fallar mucho y creo que hay que darle entrar en este momento porque estamos ya en el tercer cuarto y Guinea Ecuatorial necesita enfestar para poder acercarse a este marcador cuya diferencia está siendo de 8 puntos en este momento. Juega ahí Guinea Ecuatorial, pero finalmente este desacierto, Diego, continúa siendo, pasando factura a Guinea Ecuatorial. No estamos dando ninguna. Si no es 15, finalmente Guinea Ecuatorial no consigue ningún triple y esto hace bastante daño. Todo lo contrario en la parte gabonesa. Sí, hablando de Kingsley, acabamos de tener unos graves problemas con Kingsley, porque acaba de ser descalificado, sí, como suena, descalificado con dos faltas técnicas. Y no es nada más y nada menos que el jugador más importante de la selección de Guinea Ecuatorial. No lo decimos para menospreciar a nadie, sino lo dicen los datos. Y es el jugador que más puntos está teniendo o tenía en la parte de la selección de lo que íbamos de partido. Eso lo vamos a sufrir. Si no asume otro compañero esa responsabilidad, creo que vamos a tener problemas graves. Sí, creo que es lo que está diciendo Diego es justamente así. Kingsley está siendo de lo mejorcito que tiene al menos Guinea Ecuatorial en estos primeros tres cuartos de partido que llevamos, aunque acabamos de ver que hemos empezado un tiro y que vamos a tener a continuación un tiro libre en el que podríamos seguir disminuyendo esta ventaja que lleva Gabón en el marcador. El partido todavía no ha mejorado por parte de Guinea Ecuatorial. Los errores siguen viéndose en defensa. No está viendo acierto en ataque, aunque ahora mismo acabamos de empezar, aplaude el público, pero vemos que Gabón ataca y en este juego en directo vamos a ver qué indica el árbitro. Nuestros analistas, Juan Alberto, puede explicárnoslo mejor, ¿no? Claro, aquí encontramos a Oscar Ngomo, que es un grande, que puede hacer de tres, puede hacer de dos, puede hacer de cuatro. Entonces estamos viendo que tiene ya tres triples. Y es el que ahora mismo tiene el balón y pues Sebastián, y ahora le da de tres y dentro y canasta. Pues de eso se trataba, de jugar con el lado fuerte y con el lado débil. Sí, pienso que se está calentando muchísimo el partido. Vemos al banquillo de Guinea Ecuatorial levantarse. Las gradas también se están calentando. Pide tiempo muerto. El entrenador de Guinea Ecuatorial intentará arreglar las cosas. Vemos ahí a Ruslan Inestrosa. Yo sigo insistiendo. Diego, ¿crees que hay enorme necesidad de que Ruslan Inestrosa entre ya en esta cancha para ayudar a la selección de Guinea Ecuatorial? El jugador de San Antonio Básquet de la Liga Local de Guinea Ecuatorial. ¿Hay que darle entrada, Diego? Sí, yo creo que va a tener sus minutos claramente, pero vamos a confiar en los que están en pista ahora mismo, que lo están haciendo bastante bien. Y en el baloncesto, y creo que en muchas partes existe una norma que dice que lo que funciona no se toca. Así que tenemos que mantener a los cinco chicos que están en pista y que nos están remontando el partido. Vamos a mantenerles y cada jugador va a hacer su función. Va a tener minutos, claro que sí, pero vamos a mantener a los que están en pista. Sí, preocupaba bastante esta sanción a Kingsley, que estaba siendo uno de los mejores de por parte de la República de Guinea Ecuatorial, pero desde su sanción creo que las cosas no le están yendo nada mal a Guinea Ecuatorial, que está empezando y que en este momento ha disminuido ya bastante el marcador. Estamos hablando ahora de un marcador que está ya a 42 a 39, 39 puntos. Por lo tanto, creo que hay que empezar más para que Guinea Ecuatorial puede alcanzar a las Panteras de Gabón, que pienso que en este tercer cuarto se está viniendo más abajo, no están siendo este equipo bastante fuerte y que estaba haciendo daño en los primeros dos cuartos. Así que
la selección de Guinea Ecuatorial se viene arriba y la necesidad, hay que hacer cambios, hay que entrar a un base, mejor organización para que el equipo pueda jugar bien. Contraataca ahí Guinea Ecuatorial, que lo intentaba con un triple, finalmente ha fallado y juega ahora mismo la selección de Gabón. Comme je disais, on peut trouver, il y a aussi des bons shooters dans la sélection du Gabon. On a eu ce crossover qui n'a pas pu avoir sa finition. Maintenant, c'est la Guinée Patrick qui contre-attaque. Oui, on cherche. Voilà, marché. Marché pour Kofi. C'est marché pour Kofi. Seguimos retransmitiendo en directo desde Gol Media TV, desde el Polideportivo de Malabo. El marcador todavía sigue intacto. 39 para Guinea contra 42, para favor de la selección Las Panteras de Gabón. Pueden seguirnos en cualquier parte del mundo. Queremos que nos escriban dónde siguen el partido, dónde, desde qué punto, desde qué altura, desde qué escondite siguen este choque entre Guinea contra y Gabón. Que ahora mismo hay gente que nos escriban desde Bata de Sergio. Buenas tardes, os sigo en vivo, os vemos y bastante bueno. Vaya, ahí está el público de Guinea Ecuatorial intentando, sobre todo, apujar los suyos para que cambien este marcador, ¿no? Son minutos importantes para la selección ecuatoriana del baloncesto, la selección de Salvador Croner, la selección de la nueva junta de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, que está empezando con promo, que está empezando con números de oro. Al principio de su mandato al frente de esta federación, que en los últimos años había tenido bastantes problemas para realizar este tipo de evento, pero ha llegado Salvador Croner como es Jesucristo, sobre todo con su junta, para revertir la historia de baloncesto de Guinea Ecuatorial, intentar recuperar la esencia, intentar recuperar el mejor apogeo del baloncesto en Guinea Ecuatorial con este tipo de encuentros que alberga hoy la República de Guinea Ecuatorial. Estamos en la fase preliminares de la FIBA Basket 2025 y están jugando en juego Guinea Ecuatorial contra Gabón, aunque el marcador sigue a favor de las Panteras de Gabón. Sí, sí, el carácter que pedíamos a nuestra selección y es el carácter que ha salido con ellos desde ese tercer cuarto. Estamos viendo bastante carácter, actitud de parte de nuestros jugadores y vemos que ya Gabón ha reducido su intensidad en defensa porque no podía mantener ese ritmo durante 40 minutos y ahora estamos ya encontrando bastante hueco para poder anotar cómodamente nuestros jugadores y ahora vamos remontando el marcador. Seguimos en defensa presionándoles y una canasta tristemente de parte de la selección de Gabón. El dorsal número 13, mucho ojo por favor. Bueno, desde el Polideportivo de Malabo, por seguirnos a través de la cuenta oficial de la FIBA, como decíamos, y no le gol media. Así que estamos intentando hacer historia, sobre todo en ese choque crucial. Es un partidazo en vivo, un partidazo que pone a todos la punta de piel, la piel de gallina, porque ahora la selección de Guinea Ecuatorial está intentando igualar el marcador. 47-41, siguen ganando las Panteras de Gabón. Sí, Benjamín, pienso que Guinea Ecuatorial en este tercer cuarto está teniendo ya muchísimo el acierto que le faltaba en los dos primeros cuartos, pero el problema continúa siendo el mismo. Guinea Ecuatorial la defensa es bastante nefasta, la defensa está siendo bastante nefasta. De hecho, lo poco que toca a Gabón, cuando llega lo hace con muchísimo peligro, logra empestar y esto hace que el marcador, en el mínimo momento en el que Guinea Ecuatorial intenta reducir ya el marcador, Gabón vuelve a aumentarlo. Pienso que se debería idear una estrategia mejor para que Guinea Ecuatorial se defienda bien a nivel de lo que es la última parte de la cancha. Que le haga una estrategia individual para que podamos frenar sus ataques. Juan Abeso, ¿qué nos dice sobre él? Yo creo que es imposible. Es imposible lui marquer individuellement parce qu'il est trop rapide. Il avance trop le ballon et il connaît, il sait lire, il lit bien la défense. Donc c'est un peu impossible. C'est seulement
se précipiter et lire son attaque. Et rappeler aussi aux téléspectateurs que les matchs d'aller et retour de cette élimination sont en direct dans la scène chez Goal TV, Goal Media TV, sur YouTube et sur Instagram. Goal Media TV qui peut nous faciliter de regarder ce match, l'arrêt et le retour de cette élimination pour la classification de la Pro Basket 2025. Pues sí, pienso ya, Juan Alberto, que en esta Guinea Ecuatorial le falta Pedro Fidal, le falta aleros más veloces, aleros que puedan hacer muchísimo daño y sobre todo en cuanto a defensa. No están aceptados los jugadores, los pupilos de Alejandro Paniagua y vamos a ver ahí el siguiente cambio que va a efectuar el combinado de Guinea Ecuatorial para intentar mejorar la situación que en este momento no está yendo nada bien para Guinea Ecuatorial. Se va el dorsal número 6, hablamos de José Antonio B. Malena y en su lugar acaba de entrar el dorsal número 13, hablamos de Juan Manuel Sonoma. Así que este es el cambio que en este tercer cuarto realiza el seleccionador de la República de Guinea Ecuatorial para intentar revertir este marcador de 50 a 41 favorable a las Panteras de Gabón cuando estamos ya en el tercer cuarto, en el tercer cuarto de este partido de las preliminares AfroBasket 2025 de la zona 3, zona 4 de África Central entre las Panteras de Gabón y la República de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo acabaré de conseguir tiros libres a la República de Guinea Ecuatorial. Vamos a ver qué hará su dorsal número 7. Hablamos de Juan Alberto Esteves García Kofi. Si finalmente disminuye esta ventaja de Gabón, tira y falla el primero. Vamos a ver qué hará en el segundo. Se posiciona ahí el árbitro. Se la entrega a Juan Esteves Kofi, que bota a Juan Esteves Kofi. Se para, vuelve a botar, lanza y finalmente empieza y será un punto para la República de Guinea Ecuatorial, cuyo en el marcador del partido en este momento es de 50 puntos para Gabón y de 42 puntos para la República de Guinea Ecuatorial, que continúa detrás del marcador. Bueno, hay que felicitar a toda la gente que nos sigue desde sus casas, la gente que nos sigue desde sus autos, como Ivana del Cid, a Deche, saludamos a Tour de Mave Fitness, saludamos a Antepor, Gafón, saludamos a Rodrigo, saludamos así a nuestro amigo Benjamín Yeman Chama, saludamos a Recap Fotos, saludamos a Michacheo, saludamos a, digamos, a toda esa gente que nos siguen desde la cuenta de la FIBA, haciéndole compañía junto a Gol Media TV desde la República de Guinea Ecuatorial en el polideportivo de Malabo, donde el partidazo está caliente y por ahora el marcador sigue 50-42 a favor de las Panteras de Gabón. Queremos avisarles que es un partidazo increíble en el que también nos hacen compañía nuestros hermanos, tenemos a Diego Herminio y Miguel, digamos, Juan Alberto Abeso. Son expertos en baloncesto, jugadores, uno activo y otro que ya ha decidido retirar un poquito, ¿no?, de la cancha, pero está aquí con nosotros e intentar comentar esos toques, ¿no?, esas tácticas de que nos dejan los jugadores en la cancha. Seguimos aquí, seguimos viendo si Guinea Ecuatorial va a conseguir volver a sacar el marcador. Claro, usted sabe, no se puede. No hay manera de retirarse del todo, siempre hay una manera de, siempre hay que estar cerca del balón, de donde bota el balón. Y pues es un honor para mí ser invitado en esta mesa de comentaristas. Sí. Y agradecer al canal televisivo Gol Media TV por este honor que me han brindado. Un placer enorme. El placer es nuestro, el placer es de toda la audiencia. De la FIBA, de Gol Media TV, toda la audiencia de la República de Gabón, de Guinea Ecuatorial, países amigos, países que comprenden, que también comparten fronteras entre sí, países que conocen bien, que son hermanas por muchas cosas, sobre todo por este tipo de encuentros que estamos viviendo aquí, que también estamos viendo artistas de renombre, que jóvenes que están petando en el mundo musical, al que también saludamos desde aquí. Vamos a ver en el minuto, ¿no?, de receso si tenemos algunas actuaciones de cantantes de renombre, pero ahora mismo parece que el número 15 de Gabón
va a tener minutos de bronce. Sí, dos tiros libres para la selección gabonesa, que está ante la oportunidad de aumentar otros dos puntos y hacer una diferencia ya de 10 puntos en el marcador sobre la República de Guinea Ecuatorial, que lo había intentado en los primeros minutos de este tercer cuarto, que se ha vuelto a venir abajo. Yo sigo insistiendo, y creo que los analistas Diego y Juan Alberto también han coincidido conmigo, en que el entrenador Alejandro Paniagua, seleccionador de Guinea Ecuatorial, debería ya entrar a un jugador con muchísimo dinamismo como lo es Ruslan y Nestrosa. Es verdad, hemos visto, es verdad que ha habido inactividad en la Liga Nacional, pero en el arranque liguero de esta temporada 2023-2024 hemos visto a un Ruslan y Nestrosa muy fogoso, y que creemos que con su dinamismo, con su fuerza y con sus aciertos en cuanto a la encestar, puede ayudar muchísimo a Guinea Ecuatorial en este partido, en el que nada, muy poco le está saliendo bien al combinado ecuatoguineano. Benjamín. Bueno, sigo chequeando nuestras redes sociales de este enlace, donde pueden seguirnos desde cualquier ámbito de la geografía nacional, de cualquier parte del mundo. Y queremos saludar también a Carlos González, que dice, bueno, un mensaje: Dios me los cuide, y a todos los hermanos conectados, amén. Su hermano desde Puerto Rico, así que hermano, amén, desde Puerto Rico, un saludo. Pues nuestro hermano Carlos González, saludamos también a Babis Bisboy, wow, parece que se lo sigue de Rusia. Saludamos a Tuizen Martín, de que nos siga desde Gabón, vaya, desde Gabón, que parece, hay que decirle que Gabón está ganando ahora mismo, va a ponerse el marcador, está 51-42, a favor, digamos, por delante de Guinea Ecuatorial. Queremos saludar a Ivana del Cid, saludamos a Luke Arquit, a Mistaleo, estamos en Loista, saludamos a toda la gente que nos sigue desde España. Fuertes aplausos desde España, desde la República de Guinea Ecuatorial. Les hacemos compañía desde la página de FIBA Basket. Seguimos aquí con los expertos comentando el partido. El resultado sigue un poquito igual, diferencia de 10 puntos entre Guinea Ecuatorial y Gabón. Oui, il y a la différence, mais c'est le temps qui nous donne pas la différence, parce que ça va finir. Et si les deux équipes se lassent les mains, si les deux équipes ne donne pas l'envie dans cette masse, ça ne va pas bien finir avec la Guinée. Et peut-être qu'avec le Gabon, ça ne va pas bien finir non plus, parce que la Guinée peut commencer à augmenter le point, comme on est en train de voir. Mais le match a trop à dire. Le match a trop à dire. Il reste toujours beaucoup à dire. Et ce n'est pas fini. Et c'est Mbazoko qui entre. Il donne à Salva, et Salva avec Kofi, et Kofi qui tourne à trois points. Les trois points n'ont pas marché. Sí, Benjamín, Diego, Juan Alberto, pienso que Guinea Ecuatorial lo intenta, disminuye el marcador, pero el mayor problema de esta selección que dirige Alejandro Paniagua continúa siendo en cuanto a defensa. Si Guinea Ecuatorial dependiese lo mejor posible de lo que menos en este tercer cuarto está empezando, hablaríamos de otro resultado, pero estamos viendo que es algo completamente, está siendo algo completamente difícil. Roba ahí Guinea Ecuatorial, y tenemos ahí dos puntos. Una canasta acrobática del dorsal número 7 de Guinea Ecuatorial. Hablamos de Juan Alberto Esteves García Kofi. Y Guinea Ecuatorial ya se posiciona en este momento a 8 puntos de las Panteras de Gabón. Creo que Guinea es el tercer punto, es el tercer cuarto. Estamos ya casi a unos segundos para que finalice el cuarto punto. Ahí roba Guinea Ecuatorial. Vamos a ver qué hace. Disminuye. Creo que una jugada bastante acrobática. Diego, ¡espectáculo! Ahora está despertando la selección de Guinea Ecuatorial, donde yo personalmente he estado criticando al dorsal número 7, pero ahora está demostrando el carácter y la confianza que el seleccionador le está brindando desde el primer cuarto. Y yo lo he dicho al principio, seguimos perdiendo por 4 puntos, pero yo digo, vamos a ganar, estamos en casa, claro que sí. Esto está caliente, esto está que arde. La pista de baloncesto de Polideportivo de Malabo está que arde. Despierta la República de Guinea Ecuatorial para intentar achicar el marcador, para intentar igualar el marcador. Pero por ahora, los que siguen comandando, los que siguen ganando, es la selección, las Panteras Negras de Gabón.
52 a 48 a favor de la victoria japonesa. Saludamos a Mr. Leo, saludamos a Rodrigo, queremos hablar también a Tepón, saludamos a todos la gente, a Eloisa, a David, Edan, a CC, seguimos a Esther Meningue, a Héctor Givici, a toda la gente que nos siguen desde cualquier punto de la geografía nacional, desde cualquier punto del mundo. Seguimos aquí en FIBA Basket, seguimos aquí viviendo en directo este partidazo entre la República de Guinea Ecuatorial contra las Panteras Negras de Gabón. El partido va a entrar en el último cuarto. Vamos a ver cuál es el carácter con el que va a entrar en el juego los muchachos de Alejandro Panagua, el entrenador de la selección ecuatoriana de baloncesto. Vamos a ver con qué energía, si hay que cambiar algo. La diferencia de 10 puntos, no sé si habría que fabricar energías a fin de que esos jugadores puedan cambiar el marcador, Miguel. Sí, pienso que el marcador podría cambiar, simplemente que Guinea Ecuatorial debería intentar mejorar en cuanto a los problemas que hemos visto ya desde el primer cuarto, que viene arrastrando ya tanto en el primer cuarto, en el segundo cuarto, en el tercer cuarto. Creo que para lo que será el último cuarto de este partido se debería intentar mejorar, sobre todo en cuanto a defensa, y tener unos aleros que puedan conducir mejor la bola. Vemos que estamos robando ahí, roba juega ahí, indica el árbitro ya que había salido el balón, así que el balón será para Gabón. Creo que Diego ha sido una jugada bastante buena, es el dinamismo que estábamos pidiendo en esta selección de Guinea Ecuatorial, lo estamos viendo en estos últimos tiempos, y finalmente ahí ha intentado jugar Gabón, ha perdido esta jugada, y pienso que Guinea Ecuatorial tiene la oportunidad de reinventarse en estos últimos minutos, en estos últimos 15 segundos, como se indica, del tercer cuarto. Sí, poder comentarles que la selección de Gabón a nuestro favor y ha bajado de lo que es el ritmo de juego, y como me lo dice mi experiencia a lo largo de mi corta carrera deportiva, no se puede mantener un ritmo muy alto físicamente durante los 40 minutos, y la selección de Gabón ha salido en los dos primeros cuartos a defender desde nuestra pista, y esto es lo que no se podía mantener durante todos los 40 minutos, y es lo que hemos podido notar, que Gabón ya ha bajado bastante de ritmo y eso nos está beneficiando bastante. Juan Abeso, ¿qué opinas de eso? Yo creo que es una estrategia que había el entrenador de la Guinea Ecuatorial, es de fatigar al adversario de ese gran trabajo, l'un de los que han hecho el público. Venir ici après tant d'années et de profiter de ces matchs. Et c'est quand? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bueno, estamos ya con el vicepresidente de esta nueva junta de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, que está intentando cambiar la historia del curso donde estaba este baloncesto de Guatuyino contra este secuestrado con este primer evento. A ver, primero han lanzado la Liga Nacional y ahora estamos con este evento de la FIBA. Señor vicepresidente Antonio, felicidades por este partidazo. Muchísimas gracias. Dígame, ¿cómo se siente vuestra junta organizar este tipo de encuentros aquí, en la República de Guinea Ecuatorial? Pues nosotros nos sentimos felices, ya que este ha sido el deseo, y dentro de nuestros objetivos es hacer que la federación en Guinea, o sea, el baloncesto en Guinea Ecuatorial, sea otra vez reconocido, que coja su ritmo y que vuelva a estar en el ranking mundial que siempre ha estado, y sobre todo aquí en África. Bueno, estamos en vivo con ese partidazo. Usted que está viendo a las dos selecciones en vivo, ¿qué puede decirnos acerca de ese partidazo? La verdad que el partido está bien. Esperábamos tener un partido un poquito fácil al no conocer muy bien el nuevo equipo de Gabón. Y viendo lo que estamos viendo ahora mismo, el equipo de Gabón sinceramente nos está haciendo sudar. Pero tenemos fe que vamos a ganar porque nuestros chicos están jugando muy bien. Señor vicepresidente, la verdad, tenemos que desearle todo éxito para que sigan organizando este tipo de encuentros, ¿no? Sobre todo porque vuestra junta ha llegado con mucha energía. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a seguir disfrutando del partidazo, ¿no, Miguel? Lo que nos queda mucho son los minutos. Faltan 15 minutos para que Guinea Ecuatorial pueda revertir el marcador, porque ahora mismo los que se están ganando son las Panteras Negras de Gabón, 52 a 48 a favor de los visitantes. Sí, efectivamente, Guinea Ecuatorial intentará revertir este marcador de 52 a 48 favorable a las Panteras de Gabón. Estamos ya en el último cuarto en el que este equipo gabonés intentará hacer un mejor, en este equipo de Guinea Ecuatorial intentará hacer un mejor partido de lo que ya hemos visto en este momento. Recordemos que es un partido de ida y vuelta. El partido de ida se está disputando ahora mismo en el polideportivo de Malabo y continúa aventajado Gabón. El partido de vuelta será mañana jueves aquí en el mismo escenario, pero viendo lo que se ya muestra el panorama que deja en este momento el partido, Guinea Ecuatorial está cometiendo muchísimos errores en defensa. Esperamos que Alejandro Panagua, seleccionador de Guinea Ecuatorial, haya tomado muy buena nota de lo que ha sucedido en los primeros tres cuartos y que para este último cuarto podamos ver una mejor versión de la del Zalán Nacional de Guinea Ecuatorial, que está yendo por detrás del marcador. Pero Diego, empieza jugando Guinea Ecuatorial. Sí, estamos en el último periodo del partido y solo vamos perdiendo de 4 puntos y vamos a tener el primer ataque desde saque lateral. Sí, y ahora hemos tenido el tiro de 3 que hemos fallado. Ahora lo tiene la selección de Gabón. ¡Oh! Una defensa bastante, la defensa continúa siendo un problema en la República de Guinea Ecuatorial, que en este momento intenta igualar el marcador. Falla bastante la defensa dispuesta por Alejandro Panagua. Intenta Guinea Ecuatorial, va Tracy, contraataque de la República Gabonesa. Tracy finalmente falla, indica el árbitro que ha habido falta, y sí, la falta será favorable de... Sí, ha sido faltas en ataques del dorsal número 13 de la parte de Gabón. Vamos a tener un saque de fondo y iniciar un ataque que esperamos que acabe en canasta. El público se está aumentando poco a poco. Al inicio había, o se podía contar la gente con el dedo, pero ahora mismo parece que la cancha, sobre todo el público deportivo de Malabo, está aumentando considerablemente. Y sobre todo esta animación que está haciendo el Cans Fans Club Zalán Basket. Vamos a ver si hay cambio en el marcador. Por ahora la selección gabonesa se siente cómoda aquí en la cancha del polideportivo de Malabo, donde Zalán de baloncesto no levanta cabeza. Esperamos que le digamos que eso haya muchas secuencias del partido puede ser significativos para esta selección nuestra, que tiene ya dos partes que va a tener, ¿no? Sí, ha tenido una falta de 2 puntos, lo que le va a ser beneficiario de 2 tiros libres que esperemos que anote los dos. Tiene dos tiros libres que va a sacar el jugador más determinante por esta secuencia del partido, el número 7 de Zalán Nacional, que hoy juega como visitante, además que juega con blanco. Y es que es un uniforme, Miguel. Jugar con blanco no es tanto presente, pero hoy tiene que jugar con blanco. Sí. Eso significa que juega, aunque jugando en su país, juega como visitante. Sí, es verdad, Guinea Ecuatorial está jugando como visitante y hay un aspecto que hasta el momento no hemos reseñado en este partido, y es que Gabón, las Panteras de Gabón están jugando con sin 2 de sus mejores jugadores y los más veteranos. Hablamos de su capitán Timmy Biambi y por otra parte hablamos de Axel Dean Bezazuma, que son 2 jugadores muy experimentados que hasta el momento no hemos visto en la cancha para ayudar a su equipo. No sabemos cuál es la estrategia del entrenador, pero sí los jóvenes se están adaptando muy bien a este polideportivo de Malabo. Vemos otra vez que la defensa falla ahí por un momento. Tracy, que para mí está siendo el mejor jugador en este partido, tanto a nivel de las Panteras de Gabón como a nivel de la República de Guinea Ecuatorial. Está cuajando el dorsal número 13 de las Panteras de Gabón, un partido bastante interesante, y está ayudando a su equipo en este momento a mandar en el marcador, en el partido cuyo resultado es de 54 a 49 puntos. Estamos ya en el último cuarto.
en el último cuarto y hasta el momento no se está dando entrada a Ruslan Inestrosa, jugador local de San Antonio. Juan Alberto. Sí, diríamos que los dos entrenadores pues están reservando a los jugadores más veteranos para la vuelta, es lo que diría, porque si es que hasta ahora varios de los jugadores que en ese momento están en la cancha son, bueno, encontramos a tres veteranos, tres ya que llevan más de cuatro convocatorias con la selección de Ecuador Guineana, como puede ser Sebastián y Oscar Ngomo. Pero al igual que en la selección de Gabón, como has podido tú puntualizar, son bastantes, la experiencia es la que va a jugar en el último partido, me parece. Sí, hemos visto que en este último cuarto el seleccionador de Guinea Ecuatorial ha vuelto a confiar en el jugador, en el jugador joven, José Antonio Mbemalena, de los más destacados a nivel de la Liga Nacional, que disputa empezará entre los primeros en este último cuarto. Así que vamos a ver en este último cuarto qué hace Guinea Ecuatorial, pero por el momento el resultado continúa siendo favorable para las Panteras de Gabón, que están jugando en este momento como locales. Mañana se juega el partido de vuelta y viendo esto que está pasando aquí, nada está siendo favorable para Guinea Ecuatorial. Bueno, menos la diferencia es a 4 points. On voit comment la sélection, l'équipe nationale du Gabon est en train de se récupérer parce qu'ils se sont beaucoup laissés. Et c'est un autre paquet du numéro 15. Et je dois souligner que le numéro 15 et le 13, ils ont joué à la Haute Toubal de 2022. Et ils ont bien fait un bon match, mais malgré tout, ils ont perdu contre Nueva Era, l'équipe de la Guinée équatoriale, pour la qualification. Et en ayant comme le stade de Bangui comme premier du groupe et Nueva Era de la Guinée équatoriale comme deuxième du groupe. Mais on voit que les deux-là ont travaillé et qu'ils ont gardé ça pour le match d'aujourd'hui pour montrer à la sélection de la Guinée équatoriale et à ses camarades du Gabon qu'ils sont capables de défendre leur nom, de défendre leur numéro et de leur drapeau. El mayor problema para Guinea Ecuatorial en este momento está siendo en cuanto a la defensa, que no está ganando ninguna. Empieza a venirse más arriba a las Panteras de Gabón, que lo consiguen, que consiguen aumentar ya su ventaja con este triple. Ahora mismo el marcador es de 59 a 59 puntos de diferencia para el equipo gabonés. Intenta ahí Guinea Ecuatorial, falla, recupera el combinado de cuatro guineanos. Juega ahí mismo, juega Guinea Ecuatorial, temporiza un poquito. Vemos ahí al capitán, juega en este momento Juan Esteves también temporiza, intenta controlar, lanza y finalmente falla. Recupera otra vez Guinea Ecuatorial, lo había hecho en Mbemalena. Contraataque de Gabón, vamos a ver qué hace el equipo de las Panteras. Juega ahí, defiende muy mal Guinea Ecuatorial, ha estado por poco enfesta la selección gabonesa. Contraataca Guinea Ecuatorial, que falla. No es la tarde de Guinea Ecuatorial, aunque estamos viendo, Diego, una muy buena defensa de la selección gabonesa. Sí, al ser el peor cuarto de Gabón, no lo estamos sabiendo aprovechar. Y creo que debemos sacar petróleo de esos malos minutos de la selección de Gabón. Pero estamos empezando con más fallos y más fallos. Debemos corregir eso y reducir la diferencia, que se ha ido hasta 9 puntos. Juan Abeso, ¿qué opina usted sobre los últimos cuartos de Gabón? L'équipe nationale du Gabon qui est en train de se réveiller encore une fois, parce que au quatrième carton ils se sont un peu laissés et c'est un moment que l'équipe nationale de la Guinée équatoriale a profité et ils ont construit jusqu'à une différence, ils se sont construit le score jusqu'à une différence de 4 points. Mais maintenant on voit encore une différence de 9 points parce que la sélection du Gabon s'est réveillée.
Oui, si Oscar Ngomoki a mis le dernier, son dernier, son deuxième free shot. Et le Gabonais qui s'organise. Voilà le bloc. Attention avec le bloc. Le shoot, attention. Et c'est le rebond pour José Maleva. C'est Kofi qui mène le ballon. Ouais, Kofi pour Sébastien. Sébastien a 3 points. Ça ne marche pas. Maleva qui au rebond. Et faute. No es poco esfuerzo el que se está reinventando, se está intentando reinventar los jugadores de Zalán Basket a fin de intentar achicar el marcador. Faltan ya 3 minutos, faltan ya 3 minutos para decirle bye bye para ese choque crucial, primer choque para esos preliminares de la FIBA. Mañana va a ser otro encuentro en el que también estaremos aquí en vivo retransmitiéndolos en reto a ese partidazo que nos espera mañana a la misma hora. Por ahora, el partido queda en 3 minutos y el Gabón está ganando 59 de 51 para Guinea Ecuatorial. Sí, ahí vamos a ver a José Antonio B. Malena, que se ha beneficiado de 2 triples. Está ya posicionado el jugador ecuatoguineano para intentar disminuir esta ventaja de las Panteras de Gabón. Le deja el balón, la bola, el árbitro del partido. Vemos ahí a B. Malena, que encesta su primer tiro libre. Vamos a ver qué hará en el segundo. Vuelve a tener ahí la bola. El árbitro se la entregará a José Antonio B. Malena. Todavía la tiene el árbitro. Tiene José Antonio B. Malena la oportunidad de dejar a 7 puntos la ventaja de Gabón cuando restan ya casi 4 minutos para que finalice este partido. Estamos ya en el último cuarto de este duelo de ida de la fase preliminar de la para la Afrobasket 2025 entre los combinados de la República de Guinea Ecuatorial y las Panteras de Gabón. Duelo en el que está yendo por delante del marcador la selección gabonesa con un resultado de 59 a 52. Juega la República Gabonesa, recupera ahí José Antonio B. Malena, contraataca Guinea Ecuatorial, se para ahí Juan Esteves. Ahí se ha tocado ahí a Salvador, el capitán de Guinea Ecuatorial. Vamos a ver qué indica el árbitro, aunque creo que Juan Alberto, nuestro analista, podría explicarnos mejor esta jugada que acaba de suceder en este partido entre las Panteras de Gabón y Guinea Ecuatorial. Sí, pues esta, con esta entrada a la pintura de Sebastián existían dos opciones. La primera es que vaya a canasta, la segunda es que pase al alero. Bueno, pero tenía 2 aleros en vista, los 2 justo estaban bien posicionados y la defensa de Gabón lo ha percatado, y pues la única solución era hacer faltas para frenar esta jugada, para frenar esos tres puntos, porque ahora mismo estamos notando que la selección de Guinea Ecuatorial está aprovechando los tiros libres que está teniendo, y como que ellos también están jugando con eso, ¿no? De que a pesar de las faltas que se pueda cometer, justo como decíamos, no se está aprovechando los tiros libres. Diego, ya nos dirás. No hay maneras. El público de Sala Nacional Basket no se lo está creyendo. Los fallos que están teniendo los jugadores del entrenador Alejandro Panagua, que pese a ir al marcador han tenido ocasiones clarísimas para intentar achicar ese marcador. Pero el acierto, los jugadores de Zalán Basket tienen poco acierto. Mira que tienen ahí la oportunidad de dos botes, pero la han desaprovechado completamente. Vamos a ver si los últimos minutos de ese partido Zalán consigue volver a reducir un poquito el marcador. Faltan casi unos 2-3 minutos, pero los que se van ahora mismo detrás del marcador sigue siendo la selección de Guinea Ecuatorial.
Sí, Benjamín, Juan Alberto, Diego, los contraataques son el fuerte de las Panteras de Gabón. De hecho, no están desaprovechando ninguna oportunidad de contraatacar y hacer daño a la selección de Guinea Ecuatorial, ya sea mediante contraataques y sobre todo cuanto a triples, ¿no? Creo que esta gran ventaja que llevan ahora mismo en el marcador lo han conseguido mediante acciones. Es verdad, Guinea Ecuatorial ha mejorado en cuanto a los errores, pero la defensa sigue siendo un coladero y tampoco estamos yendo muy bien en cuanto a acierto, no estamos acertando. Juega ahí Guinea Ecuatorial, defiende muy bien Gabón, defiende, ahí vamos a ver qué indica el árbitro. Creo que nuestros especialistas pueden saber mejor. Sí, acaba de haber. Estamos viendo una trifulca, ¿qué ha pasado? Sí, pues ha sido un bloqueo, pero... No, buena defensa. Pero ya se contaba porque era un tiro de tres que ya estaba literalmente dentro. Entonces, la cuestión es que si se quita el balón cuando es que tiene la seguridad de entrar, pues se cuenta como canasta. Igual que lo que acaba de pasar, que si uno sube al bloqueo o a darle el tapón, si toca el aro y el balón tenía todas las de entrar, pues se cuenta como canasta, pero por lo visto no se ha contado, esto han sido faltas. Sí, ha habido dos jugadas inesperadas en el partido continuamente, lo que son consideradas como ilegal o tapón ilegal, que cuando el jugador toca la red, que es algo que no se permite, que ha sido una jugada de 3 puntos para Guinea y en contra ha sido 2 puntos en contra a favor de Gabón, con perdón. Y ahora está el marcador a 61-55. Estamos viendo la selección de Guinea Ecuatorial el balón, donde se está notando el desacierto en cuanto a los 3 puntos. Sí, pues como decía nuestro compañero, los contraataques son una de las armas de la selección de Gabón. Y lo están aprovechando. Hay que decir también que en el tercer cuarto, la selección de Guinea Ecuatorial empezaba a jugar con la misma estrategia de los contraataques. Y ha sido una de las ocasiones que tenía la selección de Guinea Ecuatorial para subir el marcador. ¿Entiendes? Es que el partido sigue un juego y sigue con la música. Yo no sé pintar para ningún partido. El partido está en un juego y sigue con la música. No, es que el partido con ese juego no puede seguir la música. Con este en juego. No, con el partido está en juego no se puede poner la música. Es que tiene que poner. Es la coordinación. Sí, volvemos al partido otra vez, donde hemos estado en un tiempo muerto de la parte de la selección. Narrador de Guinea Ecuatorial, y Guinea Ecuatorial inicia más el juego. Y esperamos que lo demos todos porque estamos en los últimos minutos del partido. No hay maneras para la selección de Guinea Ecuatorial que ha tirado totalmente la toalla, que ha arrojado totalmente la toalla para intentar cambiar el curso, sobre todo en los números del marcador. Ahora mismo parece que todo está acabado y a favor de la selección, las Panteras Negras de Gabón, que siguen dominando el esférico, que siguen ganando la batalla por 63
de 55 a favor de Guinea Ecuatorial. Y ahí ha llegado lo que creo que viene a ser la sentencia. Ahora se ponen a 66-55. Una diferencia de 9 puntos que ahora mismo domina el marcador. Las Panteras Negras de Gabón. No hay maneras, no hay forma para cambiar los números de este partido en el que Gabón ha llegado para hacer, para llevar el primer choque, ya que mañana será el definitivo. Y entre la gente, el público, bien sea de Gabón que iré contra Real, no tiene que decir que eso se acabó. Mañana será una nueva oportunidad, mañana será una ocasión de oro para la selección de iré contra Real, que intentará achicar el marcador. Y ahora estamos los últimos minutos de segundos de este partido. La tiene Guinea Ecuatorial, lo tiene el jugador número 13. Lo aprovecha un tiro que no vuelta, que no entra. Y ahí está la selección gabonesa. Está ya jugando, está ya bailando con los jugadores de Guinea Ecuatorial. Está burlando a los jugadores de Guinea Ecuatorial. Pero vamos a ver si estos los Alan Boys baloncesto van a tener otra ocasión para intentar cambiar el marcador, pero lo que estamos viendo es que la toalla ya ha sido arrojada y no hay maneras. Han dicho bye bye, han dicho esto se acabó, mientras que la selección que sigue viva es la ganadora, Gabón, 66-57. Pues estamos viendo una reducción tremenda de la intensidad en cuanto a la selección de Guinea Ecuatorial. Estamos notando bastante cansancio en el rostro de casi todos los jugadores. Se puede notar en los contraataques, que ya no son veloces, ya no se realizan con tanta velocidad. Y bueno, pues a ver cómo termina el marcador. Yo creo que ahora mismo se va a jugar con que la diferencia no sea abismal para darle más oportunidad en el partido de vuelta. Mañana será un partidazo de regreso, un partido de vuelta, porque son dos partidos. Y aun cuando hoy la selección de gabonesa puede llevar el gato al agua, mañana será crucial para los nuestros. Son 50 minutos, 50 segundos, con perdón, 50 segundos para ver si hay un triple a favor de la selección de Guinea Ecuatorial. Pues vamos a ver cómo finalizará este encuentro, pero por ahora lo que estamos teniendo no es favorable para Guinea Ecuatorial. Ya casi 9 puntos de diferencia sobre este partido. Guinea Ecuatorial ya casi en el último cuarto está yendo por detrás del marcador. Los errores están condenando muchísimo a la selección que dirige Alejandro Paniagua. Debería entrar a jugadores con mayor dinamismo, que puedan romper líneas, que puedan defender mejor, que no lo está haciendo nada bien Guinea Ecuatorial en este partido de ida de las preliminares de la Afrobasket para el año 2025, de la zona 3, zona 4 de África Central. Así que tiene los últimos segundos para intentar revertir esta situación. El combinado ecuatoguineano que sigue fallando, había intentado levantar la cabeza, pero en los últimos compases del duelo, Guinea Ecuatorial se ha vuelto a venir abajo. El punto fuerte de Gabón, como ya hemos venido reseñando durante todo el encuentro, son los contraataques y los tiros y los estándares que se necesitaba. Se está viendo falta de intensidad, no hay ritmo y sobre todo que estamos viendo falta de acierto por parte del combinado de Guinea Ecuatorial. Juan Alberto. Yo he notado un plus que tiene la selección de Guinea Ecuatorial, que son los rebotes. Recupera bastante los rebotes, ya sea en defensa como en ataque, pero no sé, los pivots no se atreven, porque cuando se atreven, los pocos momentos que han tenido ese coraje de atreverse en ir a canasta, lo han logrado. O han salido con faltas, o han salido con una canasta, pero no se atreven, no nos atrevemos. Espero que
en el próximo partido, pues los errores de este se puedan ir arreglando. Bueno, son los últimos segundos de este partido. Como bien le hemos contado que mañana será la vuelta aquí en el Polideportivo de Malabo. En este primer choque, la selección gabonesa de baloncesto está llevando el marcador 67-56 para la República de Guinea Ecuatorial. Los jugadores de gaboneses están paseando por el Polideportivo de Malabo, llevando por delante el marcador. Son los últimos segundos para este partido que dentro de poco va a finalizar. Y que seguimos aquí, seguiremos con la clave del partido disfrutando de las mejores secuencias de actuaciones musicales. Faltan unos segundos, como hemos dicho, Miguel, un partidazo bastante caliente, un partidazo en el que los nuestros no han estado a la altura, hay que decirlo, pero al menos tienen la última bala para mañana en el segundo partido de correspondiente a esas preliminares de cara a la FIBA 2025. Sí, es verdad, Benjamín, lo ha intentado Guinea Ecuatorial, pero creo que muchísimos errores, los errores han condenado al combinado de Guinea Ecuatorial, que creo que debería tomar apuntes el entrenador Alejandro Paniagua en este encuentro que han disputado frente a las Panteras de Gabón, correspondiente al partido de ida. La vuelta se juega mañana casi, está a punto ya de finalizar el partido. El resultado que saca Guinea Ecuatorial en este primer encuentro no es favorable, vamos a ver qué hace mañana, pero la lectura que yo hago de este primer encuentro es que hay muchísimo que mejorar en defensa y hay muchísimo que mejorar en cuanto a ciertos cara a la cancha contraria, que es donde muchísimo más ha fallado Guinea Ecuatorial. Es una lectura bastante interesante la que hacemos, pero sí pienso que se puede mejorar. Vamos por detrás de Guinea Ecuatorial, va por detrás del marcador, Diego, completamente que Diego, sí, Arminio, se puede mejorar. ¿Crees que mañana podremos cambiar el curso del marcador? Sí, si salimos con más actitud en los primeros cuartos, claro que sí. Lo mismo que ha hecho Gabón es lo que deberíamos hacer mañana. Y quiero aclarar una duda para que la gente que se pregunte. Y si gana Guinea mañana, en el baloncesto no existe empate. Va a mirar según los estatutos de la FIBA, el equipo que va a tener más puntos a favor es el equipo que se va a clasificar. Y así que hayan ganado cada uno respectivamente un partido o no, se va a mirar los puntos si ganamos mañana. Así que deberíamos anotar más puntos mañana que Gabón para pasar. Creo que quiero lo mismo, ¿no? Creo que así una explicación bastante clarísima. Bueno, es decir, si hoy Gabón gana 66 de 58 para Guinea Ecuatorial, mañana Guinea Ecuatorial gana 104 y Gabón gana, digamos, 77, La selección que pueda clasificar puede ser Guinea Ecuatorial, aun cuando haya sido el segundo partido. Efectivamente, es eso. Nunca es un empate. Siempre están los puntos, siempre hay alguna característica que marca la diferencia, ¿no? En cuanto a las clasificaciones. Pues nada, solo que yo creo que la selección de Guinea Ecuatorial está jugando con este factor, ¿no? Tratar de perder con menos puntos y examinando así al adversario, de cara a que en el partido de vuelta, sí, pues pueda marcar diferencia en todos los sentidos. Yo creo que esta es la estrategia. Aunque la selección de Gabón tampoco nos dejemos tan fácilmente, porque no lo van a dejar. Han venido para ganar, como dijo el coach. Y pues lo bueno es que estamos teniendo un partido bien interesante. Bueno, lo más importante es que todavía queda un partidazo en juego que será mañana. Aquí desde FIBA Basket Online, si que será aquí en el Polideportivo de Malabo. Miguel, no sé si has dado cuenta, el aficionado parece que está silenciado ya. Sí, ya el aficionado que se ha acercado aquí al Polideportivo de Malabo para seguir de cerca este encuentro entre Guinea Ecuatorial y las Panteras de Gabón Basket ya se está yendo. El resultado es favorable en este momento a las Panteras de Gabón, que por poco han estado a punto de volver a aumentar su ventaja. En este momento finaliza ya casi el encuentro, donde ha ganado el combinado de las Panteras de Gabón. Finaliza el partido, la victoria es para las Panteras de Gabón por 66-58. Por lo tanto, para el partido de mañana, la ventaja sobre los gaboneses es ya de
8 puntos. Vamos a ver qué pasará en el partido de mañana aquí mismo en el Polideportivo de Malabo, donde la selección que dirige Alejandro Paniagua intentará revertir la situación. Como ya estaba diciendo nuestro experto, a Guinea Ecuatorial mañana le vale para clasificarse, ganar con una puntuación superior a la que le ha superado en el día de hoy las Panteras de Gabón. Si finalmente ganamos, pero con una puntuación inferior, pierde Guinea Ecuatorial y por lo tanto queda descalificada la selección nacional de Guinea Ecuatorial. Creo que Diego puede explicar, como analista en estas cuestiones, puede explicarnos mejor esta cuestión, pero antes devolvemos la conexión. Benjamín, creo que hay un panorama completo de qué es lo que ha pasado en este encuentro. Bueno, tenemos que felicitar a los expertos, los analistas que nos han acompañado aquí para ver este partido en directo entre la selección de Pantera de Gabón contra Salam Boys, el baloncesto de Guinea Ecuatorial. El marcador ha sido a favor de los visitantes, los gaboneses, que han llevado 66 de 58, de 58 a favor de Guinea Ecuatorial. Diego y Alberto, la verdad que muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que mañana sea otra jornada para estar aquí con nuestra audiencia. Sí, aquí estaremos puntualmente para comentar lo que es el partido. Sí, y darle la mano a la selección de Gabón por la actitud mostrada aquí hoy en la pista, que han salido sin miedo alguno y lo han dado todo y nos han brindado un partido bastante entretenido y divertido de ver, y para nuestra selección que tomen nota y pueda mejorar. Alberto, muchas gracias y mañana, hasta mañana. Nos vemos mañana. Pues vamos a seguir buscando en la zona mixta para buscar las entrevistas con los protagonistas de este partidazo que acaba de finalizar aquí en el estadio, en el Polideportivo de Malabo. Mañana más con todos ustedes vamos a irnos en la zona de las entrevistas. Aquí vamos a tener dos partidos y en Gabón tendremos dos. Así que mañana os esperamos a la misma hora, damas y caballeros. Pero vamos a clausurar con la actuación del siguiente.